noche te puedes quedar. El calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Claro como el rayo de sol que entra en mi ventana. Te siento fuerte como el viento que sopla en la madrugada. Deseo que al abrir mis ojos tú seas lo primero. Escucharte hablar es todo lo que quiero. Que se pare el tiempo y no pueda dejarte mirar. En instantes. Un acusado de estafar más de un millón de bolivianos en la ciudad del Alto fue capturado. Fue buscado por la justicia durante mucho tiempo. Las víctimas son múltiples y exigen la máxima sentencia. Este hombre estaba dedicado al avasallamiento de terrenos. En instantes. Al día. Y en esta mañana, después de que se conociera que Luis Arce Gómez y García Beiza fueron sentenciados a cadena perpetua en Italia, representantes de ASOFMAT y el abogado general del dictador dieron sus puntos de vista al respecto. La carta fue enviada mediante el abogado de Celia Castedo, mediante una carta solicitó a las autoridades colombianas que se dirijan hasta Corumba para tomarle declaraciones informativas a su defendida. En 5 días recibirán una respuesta negativa o positiva. Bueno, y también les vamos a contar lo que ha padecido una familia. A ver, resulta que participan en un concurso, ganan un sorteo, supuestamente era un paquete vacacional. Cuando van a exigir dicho paquete vacacional, quienes ofertaban este espacio de distracción, pues bueno, les han pedido una serie de cosas, entre ellas dinero. Así que hoy les vamos a estar detallando los pormenores de esta situación. Empezamos, señoras y señores, como siempre, cargados de la mejor energía. Bienvenidos, mitad de semana. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Mitad de semana, estamos en el ombligo de la semana y esperamos que usted también se esté levantando con actitud, con energía positiva, abrigándose, tomándose un cafecito caliente, un tecito, para que empiece ya. Un chocolate caliente también. ¿Por qué no? Un chocolate caliente. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Miércoles 18. ¿Qué se toma usted, Juan Pablo, por lo general, en las mañanas? Un cafecito. Un cafecito. Sí. Fabiola. Un café. Héctor. Leche de soya con fibra. Chocolate. Siempre es diferente. Siempre Contreras. Sí. ¿No? Café. Yo, es el común normal de la Yo le soy sincero, yo estoy desayunando prácticamente en el canal lo que hace el gatito. Sí, lo que hace el gatito. Sí, sí. Un juguito. Yo doble desayuno. Ok, pero bueno, comenzamos a saludando a nuestro compañero John Guzmán desde la ciudad de La Paz. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el ambiente en la ciudad de La Paz? John Guzmán, muy buenos días. Cuéntamelo todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Edison? Buen día de Dios, amigos de todo el país. Es un gusto poder nuevamente estar con ustedes desde muy tempranito. Y te comento que la ciudad de La Paz tiene una sensación térmica muy baja. Está haciendo frío en la ciudad de La Paz, a pesar de que tenemos cielo casi parcialmente con nubes, obviamente, alrededor. Pero sí se va a despejar en el transcurso de las próximas horas, obviamente. Pero hay que abrigarse. La gente que madruga, la gente que realiza sus actividades desde muy temprano, pues hay que tomar previsiones para evitar resfríos. Nosotros estamos dispuestos ya a poderles informar noticias que se generan en el ámbito local, nacional e internacional, y por supuesto la revista Al Día está acá para informarles de todo esto lo que acontece. Vamos a hablar sobre el tema de la Asamblea Legislativa, vamos a hablar sobre aquellos descuentos que se van a aplicar a aquellos parlamentarios que faltan a sus diferentes sesiones, ya sea de comisiones, ya sea de pedidos de informe a diferentes autoridades. Ya ha rebasado, se dice, la gota en el vaso, porque los diputados, hay muchos que se cuestionan, entre ellos por faltones. Las faltas constantes de los parlamentarios en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha generado críticas en la misma esfera política. Ya colmó la paciencia para algunos parlamentarios que sus colegas falten constantemente, incluso a pedidos de interpelación. Bueno, habrá que informar a la población paceña y boliviana de que lastimosamente diputados de oposición llegan solamente a decir presente y después se retiran o están jugando cacho. En ese sentido están incumpliendo el reglamento interno que nosotros tenemos y tendrá que la Secretaría tomar los recaudos necesarios con el descuento.
Bueno, pero también hay parlamentarios de oposición y de oficialismo que también se dedican a todos, el chavo en plena sesión. A todos los que estuvieran incurriendo en estas faltas y que está reglamentado. Pero las faltas se generan desde ambos sectores, tanto en oficialistas como opositores, y las reglas deben de ser para ambos, dicen los parlamentarios. En primer lugar, la interpelación hemos delegado a dos personas de los siete interpelantes para que evidentemente lo hagan, lo han hecho muy bien. ¿Dónde dice que tenemos que estar los siete? En el caso de mi persona, tiene un récord de asistencia total en la Asamblea Plurinacional. Es además mi derecho a mi semana regional. Y hemos priorizado, estoy presente porque tengo que priorizar mi participación en la interpelación a la ministra de Agua. Así que lo de sus descuentos y sus cosas me tiene sin cuidado porque le pongo amparo al vicepresidente. Se analiza una posible nueva sanción adicional a la de los descuentos, ya que son varios los parlamentarios que faltan a sesiones ordinarias, sesiones de comisión y sesiones de interpelación. Bueno, John, solo quiero decir que esperemos que las sanciones sean fuertes. Gracias, John Guzmán. Hasta más adelante. Bueno, seguimos recorriendo el país. Inmediatamente nos vamos hasta Cochabamba. Le decimos, Martín, buenos días. ¿Cómo amanece la yafta? ¿Frío, calor, templadito? Cuéntame. ¿Cómo estás, Fabiola? Buenos días, amigos en toda Bolivia. Muy buenos días, amanece templado, eso sí, hay que remarcar, pero un cielo cubierto a esta hora de la mañana, una temperatura de 16 grados centígrados. Cochabamba está así, como ustedes pueden apreciar, varias nubes en el cielo, la posibilidad de lluvia, pero en horas de la tarde, y con una temperatura que se va a registrar en la tarde también, de 25 grados centígrados como la máxima pronosticada para esta jornada. Es jornada comercial, jornada de cancha en Cochabamba, bastante movimiento desde muy temprano en diferentes calles de la zona norte, del centro y de la zona sur, en particular justamente por las acciones comerciales. Permíteme enviar un afectuoso saludo a la familia Aguilar. Está de visita en Cochabamba, a Mari, Angélica, están a Carmela, también están visitando Cochabamba, pero ellos nos dicen que nos ven también en Jujuy, en la Argentina. Así que un fuerte abrazo hasta allá a José y a otras personas que nos sintonizan también en esta parte del vecino país y que están con la revista Al Día todos los días. Así que un afectuoso saludo a todos ellos. En el panorama informativo quiero referirme a lo que el viceministro de Régimen Interior, Pedro Villa, ha remarcado en las últimas horas: el refuerzo de las acciones policiales en la frontera, principalmente con el Brasil, ante aquellos rumores y aquella información que surgiera también en sentido de que varios reos de cárceles que están cerca de la frontera escaparon y podrían pretender intentar ingresar a nuestro país. La posibilidad de que ingresen a Bolivia delincuentes brasileños que estaban en cárceles donde se registraron disturbios ha generado un movimiento adicional de la policía que habría reforzado la seguridad en esta parte de Bolivia, frontera con Brasil. Por decir, en Pando, si teníamos en toda la frontera 50 policías, hemos triplicado los policías para que hagan el patrullaje, pero también dándole las condiciones. En Pando hemos creado un grupo de reacción inmediata, bien armado, sofisticado. El viceministro Pedro Villa explicó que además se ha establecido un plan de vivienda para los policías que estarán permanentemente en Pando, con el fin de dar todas las condiciones. Hay 108 viviendas en Pando, que es el lugar donde el costo de vida es muy alto, y alrededor de 50 viviendas en el Beni, y vamos a seguir trabajando en este plan para cubrir toda la frontera con la Argentina y con Chile. Recordó que comprarán por lo menos 10.000 chalecos antibalas para mejorar el equipamiento de la policía. Como gobierno, el tema de municiones, chalecos, antibalas y armamento se le está proporcionando a la policía. Tiene las condiciones para poder combatir la delincuencia. Villa sostuvo que la seguridad se reforzará también en otras fronteras del país. Definitivamente una noticia muy importante, Martín, porque con lo que sucedió en Brasil, en los motines que se dieron en esta última temporada, además de la fuga de más de 100 reos, se necesita reforzar todos los puntos fronterizos de nuestro país para tener la seguridad, la mayor seguridad posible. Gracias, Martín. Hasta más adelante. Revisamos las imágenes de nuestra unidad móvil número 2 en la Mariscal Santa Cruz para contarles cuál es el panorama. Ahí está, ¿qué tal? La gente se va levantando poquito a poco.
La gente está definitivamente lista y preparada para comenzar junto a nosotros esta jornada. Toda la gente que está en La Paz, bienvenidos. Realmente para nosotros es un privilegio recibirlos. Cuando la Mariscal Santa Cruz está de esta manera, usted puede apreciar algunos de los edificios céntricos que tenemos por ahí. Por ejemplo, Correos de Bolivia y algunos otros. A la gente que está en el edificio Oruro 1, Oruro 2, por ahí. Buenos días, bienvenidos, quédense junto a nosotros. Vamos a ponerle un ritmo musical. Cambiamos, mi querido Oscarito, para darle ese sazón y ese sabor acá en el día. Me encanta, muchísimas gracias, querido Oscar. Le decía, esa euforia, ese sazón, ese sabor, queremos hacerlo solamente acá en el día para que se levante muy bien de la cama usted, el esposo, los hijos, absolutamente todos. Bienvenidos a una edición más de su revista El Día, mi querido Martín Col, que está ahí en Cochabamba, dándole las ganas a la gente en el valle. Empezamos así. Bienvenidos al día. En instantes, un acusado de estafar más de un millón de bolivianos en la ciudad del Alto fue capturado. Fue buscado por la justicia durante mucho tiempo. Las víctimas son múltiples y exigen la máxima sentencia. Este hombre estaba dedicado al avasallamiento de terrenos. En instantes, al día. Comenzamos con nuestros adelantos informativos. Miembros de organizaciones animalistas protestaron por la muerte de un perrito. Más adelante les contamos los detalles. Muy bien, pero más adelante también les estaremos contando la situación de un padre soltero que tiene que criar a sus 6 hijos. Más adelante todos los pormenores. No llega, la gente se queja. ¿Y qué es lo que están haciendo los vendedores de las salacitas? Vender los tanquecitos de agua. Y estaremos hablando de William Ferreira, que llega hoy al mediodía para ponerse nuevamente a órdenes de Viñat San José. Estamos listos, señoras y señores, inmediatamente a revisar nuestros titulares. Los dictadores Luis García Mesa y Luis Arce Gómez, además de otros 6 militares, son sentenciados a cadena perpetua por la justicia italiana, culpados junto con policías chilenos, peruanos y uruguayos por la muerte de una 20 de italianos durante el Plan Cóndor. Erwin Tumiri admitió que en el vuelo de la MIA a Colombia fue encargado de cargar combustible. Sobre su licencia de técnico señaló que cumplió con todos los requisitos. Su declaración en calidad de testigo sobre el accidente duró más de 4 horas. Un supermercado de la ciudad de La Paz es denunciado por un cliente quien ganó un viaje en un sorteo y al momento de cobrar el premio intentaron que pague una fuerte suma de dinero para hacerse acreedor al viaje. Lentejuelas y pedrería en tonos de sandía y verde encendido se imponen en la confección de trajes de caporal a ser lucidos en la fastuosa entrada folclórica del Carnaval de Oruro. Visitamos los talleres donde se trabaja a contrarreloj. En nuestra brigada al día, llegó desde Santa Cruz a la red Bolivisión solo para buscar ayuda. Está angustiado porque su esposa lo abandonó con 6 hijos, responsabilidad que ahora lo obliga también a cumplir el rol de madre y el trabajo de mototaxista no abastece para la manutención. Tanto Walter Nosiglia como sus hijos aseguran su participación en el Rally Dakar 2018. El Team Nosiglia tiene planificado participar en competencias tanto en Sudamérica como en Europa para poder llegar con todo a la próxima versión. ¿Qué se acuerdan de ayer, chicos? El resumen de nuestra revista al día. El salmón. No, el sábado. Sábalo. El sábado. A la sal, sí. Oye, pero no había personal en el canal que comentaba lo del sábado, ¿ah? ¿Eh? Sí. Todos quedaron sorprendidos con esa preparación. ¿Qué se hizo el sábado? Oh, o sea, fue un sábalo. Fue impresionante porque saben que la cantidad de sal que ha utilizado nuestro querido gato, a muchos nos ha dado sorprendido porque decíamos, ¿no estará salado? Pero no, para nada. Para nada. A ver, esto y más a continuación en la revista al día. Los humores. Y te contamos cómo se vivía la fiesta de miniatura de antaño, tradiciones que muchos ya no conocían. Jaqueilla se llama esto. Jaque, runa, en quechua y en aymara significa gente. Esto, por ejemplo, significaba para que tú puedas establecer pareja, por ejemplo. Miren, esto es el muyu. Muyu es una semilla donde esto para alejar las energías negativas, ¿no? Entonces, miren, esto seguramente para muchos abuelitos y abuelitas les es familiar. El guairuru. El guairuru. Y que representa la fertilidad, representa todo lo que viene, que nada se detenga. Entonces, antiguamente se envolvía en el algodoncito para que se reproduzca. Con tu ayuda podemos cambiar la vida de 3 bebés que necesitan pañales y leche.
La verdad estoy muy, muy emocionado, feliz a la vez, pero con una preocupación encima. Claro. Porque no puedo cubrir los gastos, los pañales, la leche. La verdad necesito mucha ayuda, ¿no? Para recién nacido, pañales, por favor, si usted puede darles a estos papás. Son trillizos que en esta oportunidad necesitan toda la ayuda, toda la solidaridad de la población boliviana. El carnaval boliviano está en Al Día y te mostramos lo mejor de nuestro folclore. Tanan 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 tanan. Hey! Tanan 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 tanan. Hey! Tanan 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 tanan. Y queremos presentar a nuestra reina, Fabiola la primera. El pie plano, ¿cómo tratarlo y en qué nos puede afectar? Un especialista nos dio todas las pautas. El pie plano es el que no llegue a existir el arco interno del pie. Puede ser adquirido o puede ser congénito. Congénito por nuestros papás. ¿Adquirido por qué? Porque nosotros como papás cometemos el error de cuando están empezando a caminar nuestros bebés, les colocamos los zapatos con la planta plana. Una deliciosa receta con un procedimiento que a muchos dejó sorprendidos. Los resultados nos dejaron sin palabras. Terminado nuestro, sábalo a la sal con las finas hierbas. ¿Ok? A ver. ¡Viernos! Esto es la cocina del día. Esto es Al Día. Y como siempre, muchas bendiciones. El ají de papa igual estaba rico. Uy, sí, cantito, me encantó. A ver, gatito de mi vida, de mi cielo, de mi amor y pesadilla, buenos días. ¿Qué nos tienes para esta mañana? Hola, Fabi de mi corazón y queridos compañeros y querida Bolivia. Ay, pues, hoy día tenemos algo bastante bonito. A pedido tuyo, Fabi, me has pedido que haga algo mexicano para el plato fuerte, para el plato principal. Sí. Vamos a hacer las flautitas de pollo y les voy a enseñar a ahumar de manera casera. ¿Ya? Sí, está bien. Y para el desayuno lo que vamos a realizar es un buffet de cereales, se llama, ¿no? Vamos a utilizar amaranto, vamos a utilizar trigo, tarwi. Nuestro refresquito va a estar con pito de soya. Va a estar interesante, súper nutritivo y súper delicioso. Oye, gatito, qué bien. Así como haces el pedido de Fabiola, también nosotros invitamos a toda la gente a que nos escriba a nuestra página de Facebook y haga un pedido al Gato Chef. Por ahí usted quiere un plato que quiere aprender para impresionar a su esposo, a su esposa, a la familia, para que el gatito Chef te dé algunos tips. Por favor, hágalo, ya que el gatito ha pedido, está haciendo platos. ¿Qué plato tiene para mañana? Oye, gatitos, muchos me han dicho que, por favor, ¿cuándo hacemos un desayuno yungueño, por ejemplo? Oh, un desayuno. Mañana la promesa. ¿Mañana? Ya, mañana hacemos el desayuno. Muy bien. Perfecto. Oye, yo hace un mes que estoy pidiendo mi ají de plátano. Ya, pues, hazme caso, che. Escriba en el Facebook. Voy a hacer que escriba en Facebook. Escribe en Facebook, Al Día Bolivisión. Con fotito y todo. Al Día de Bolivisión, ahí Héctor dices, gato, quiero un qué. Un ají de plátano. Un ají de plátano. Gatito lo va a tener en cuenta. Exactamente, todas las recetas que ustedes quieran, Gatito las puede hacer, las puede enseñar a través de Al Día Bolivisión en nuestra red social de Facebook, así que no se olvide de que usted puede aprender. Oye, Gatito, ¿yo sabes de qué me antojo? De un majadito, pero no el seco, sino el aguachento, el batido. El rico. ¿Cuándo? Un majadito de pato, ¿te parece? ¿De pato? Un majadito de pato, está bien. ¡Qué delicioso! Ya, eso también, entonces, que entre menú. ¿Mañana les parece? Okay, mañana. Me has hecho acordar mucho de los yungas. Un saludo para Coroico. Me escriben harto de Coroico. Y no solo de Coroico, de todas las localidades. Hablando de Coroico, la vez pasada Gatito se fue rápido del estudio y vino una familia queriéndose sacar foto con Gatito. Llegaron, por favor, Gatito, queremos sacar una foto. Pero como Gatito hizo su canción, el gato volador voló y no llegó. Sí, oigan, por si acaso quiero mandarle un saludo a los de Radio Taxi VIP, que siempre nos están viendo, siempre nos están sintonizando. Sí, ajá. Sí, a mí igual, sí, señora. Me dijeron, señora, por favor, mándenos un saludo. Ahí está el saludo. Ven la cocina del día, ven todo el programa
Así que un beso grande para todos esos señores que siempre se levantan trabajando muy tempranito. Bueno, chicos, y les decía, hoy día vamos a hacer algo diferente. Y permítanme, por favor, mandar un saludo muy, muy, muy especial a toda la provincia, a la de Caja, a todos quienes están justamente en los Yungas, Nor Yungas, Sud Yungas, absolutamente a todos. Bien lo decía el gatito, entonces mañana vamos a preparar un desayuno exquisito que tiene que ver mucho con esta región. A la gente que nos está viendo desde este lugar en específico, escríbanos, porque como les decía, vamos a hacer algo diferente para animarles su mañana y tenerlos atentos en estas 3 horas de su revista al día. Y hoy vamos a bailar saya, ¿les parece? Muy bien, me parece. A ver, ¿cómo se baila esto, Héctor Uriarte, que lo sabe todo? No suben, por favor, el volumen acá adentro. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, vuelta a la izquierda. Eso. Los datos del tiempo, así con baile, el baile de la lluvia junto a Q-Weather. Desde el Centro de Comunicaciones de AccuWeather les saluda Luis Santa María con el pronóstico para Bolivia, aquí en exclusiva para Bolivisión. Y bueno, todavía estamos en la temporada de aire cálido y también de aire húmedo. Es por eso que vamos a seguir teniendo precipitaciones, algunas tormentas aisladas en las regiones de alta altitud mayormente y también cerca de la frontera con Brasil hacia el norte. Pero en la ciudad de Santa Cruz esperen sol parcial, una tarde parcialmente nublada con la temperatura acercándose a los 32 grados. Lo bueno es que no se prevén precipitaciones, pero ustedes en Cochabamba todavía esperen una tormenta dispersa. La temperatura más alta va a estar acercándose a los 25 grados para esta tarde. Moviéndonos alrededor de Bolivia, en la ciudad de Oruro la temperatura llegará a 18 grados, 16 para la ciudad de Potosí. Será una tarde parcialmente a mayormente nublada si se prevén tormentas, así que por favor, a sacar esos paraguas. Alrededor del sur, en la ciudad de Valle Grande y en la ciudad de Sucre, las temperaturas se acercarán a los bajos 20 grados. Tiempo un poco tormentoso, llegando a 26, la temperatura más alta para la ciudad de Tarija, con tormentas mayormente aisladas. Y ustedes en la ciudad de Cobija, en la ciudad de Trinidad, tiempo también mayormente nublado, tormentoso, 25 va a ser la temperatura más alta para la ciudad de Cochabamba. Bueno, esa humedad combinándose con la calentura del día nos dejará con un par de tormentas. En la ciudad de Santa Cruz, bueno, una tarde un poco más seca, mientras que para Puerto Suárez y San Ignacio con tormentas aisladas, temperatura llegando a 28 grados para San Ignacio y con su pronóstico extendido para la ciudad de La Paz. El resto de la semana laboral con tiempo parcialmente nublado, pero no les puedo descartar precipitaciones. En instantes. Más formas de trampa en premios de empresas. Un supermercado en La Paz sortea entre sus clientes electrodomésticos y viajes y que al final intentan obligar al ganador a pagar el valor de ese viaje o más cantidad. Una de las víctimas de este engaño nos contará su caso. En instantes. Al día. Y en este miércoles 18 de enero saludamos al departamento de Oruro, que ya se alista a vivir nuevamente el majestuoso carnaval de Oruro. La ciudad de Oruro también se despierta con su revista Al Día. A raíz justamente de la situación que están atravesando muchos vecinos en la zona sur, ¿qué es lo que ha pasado? No tienen agua, hay una distribución que todavía permanece, en fin. Y esto no solamente se ha visto en La Paz, sino en algunos lugares del país donde la crisis de agua se ha sentido. Es por eso que los presidentes de la Lacita, pues creativos ellos cada vez más, han decidido que se tienen que vender los famosos tanquecitos de agua para que, bueno, pues este 2017 todos tengamos este líquido. Los artesanos de la Feria de la Lacita invitaron al público en general
a visitar los diferentes puestos de venta de artículos en miniatura, que ahora como novedad muestran las construcciones con los tanques de agua en la parte de arriba. Salón de eventos tenemos en el primer piso, segundo piso, y tenemos el departamento, otro departamento más, y aquí los departamentos donde usted puede echarse aquí y mirar toda la ciudad. Aquí tenemos para que no nos falte la agüita, nomás tenemos el tanque. Por unidad también están ofreciendo, y hasta el Equeco tiene un tanque de agua para que no falte el agua potable. Cada terreno está a 20 por suelto, y en Docena lo estamos vendiendo a 250. Pero hay tanquecitos de agua, ¿eso para qué? Para que este año nos venga el agua y sí podamos tener agua en La Paz. La población también considera que comprando estas construcciones con tanques de agua servirá para pedir al Dios de la abundancia que no falte el líquido vital. Así que para tener agüita tenemos que tener un tanquecito en el techo. Y para que no falte el agua toda la vida. Ah, bonito, están bonitos. Estamos paseando. Comprar algo. Antes de volver a clases. Recordemos que la Feria de la Lacita se realiza cada 24 de enero de todos los años. Y se espera que la UNESCO declare a la Lacita como patrimonio cultural e intangible de la humanidad. Bueno, Héctor, yo quiero preguntarte, al igual que todas las personas en las redes sociales, en Facebook nos están escribiendo, ¿y cuándo va a ser la caída libre de toda la familia de Héctor, de tu hermano y de tu mamá? Bueno, toda promesa es deuda y nosotros nos habíamos comprometido ya que esta semana tenía que ser. Hay que indicar que el anterior no se pudo conseguir por factores climatológicos, la lluvia no nos ayudó y las cuerdas evidentemente no pueden soportar el agua. Es por eso que en esta oportunidad queremos decirles que el día viernes mi familia, bueno, va a estar haciendo caída libre desde el Faro Murillo en la urbe alteña. Entonces, a rogar que el día viernes no llueva, sí. que salga el sol desde las 6 de la mañana en la urbe alteña, para que desde el Faro Murillo, Héctor Uriarte, se me fueron los nombres. Juan Mateo. Mateo y yo. No, Doña Susi. Susi, Mateo y Héctor se lanzan desde el Faro Murillo, más de 20 metros. Esto fue lo que realizó Héctor en su primer lanzamiento, que duró más de 45 minutos. Vamos a escuchar este video un poco. Ya me he cansado, ya. Me va una baja terma por las gradas. ¡Valor, señor! Ya no seas los payasos, che. No te hagas payaso, bajando más. 9 minutos hay, nada más. 9 minutos la cámara tiene batería. No, se va a acabar, pues. 6 horas después. Ya la han apagado todo en el estudio, ya. No, yo también me voy a ir, pues. Ellos ya se han ido. No voy a estar toda la mañana aquí. Ya me he congelado aquí mi brazo. Mucho, mucho más tarde. Ya, vamos. Ok, entonces será este viernes, señoras y señores, está el compromiso hecho para que podamos realizar la caída libre. Y claro, mi mamá va a estar ahí, mi hermanito también, y nos vamos a lanzar. ¿Cuál va a ser el orden? No sé, pero el orden de los actores va a estar el producto. Está bien. Ya vamos a ver cuál de todos va a hacerlo. Familia llena de adrenalina, ¿no? Empezando por la mamá, así que bien, vamos a ver, inclusive, ¿tu hermano primera vez que lo va a hacer? Mi hermano primera vez, o sea, sí se sube a esos juegos, montañas rusas y no sé qué, le encanta, ¿no? Entonces, entonces ya saben, tranquilo. El viernes no se lo pierdan, si no llueve y sale el sol desde tempranito, Héctor Uriarte y familia va a estar desde el Faro Murillo lanzándose más de 20 metros. Siempre somos los pioneros en todo lo que hacemos, los más originales, obviamente tiene que ser aquí en Al Día.
Vamos a contarles que después de que se conociera que Luis Arce Gómez y García Meza fueron sentenciados a cadena perpetua en Italia, representantes de ASOFAM y el abogado general del dictador dieron sus puntos de vista respecto a la sentencia internacional. Un tribunal de Italia sentenció a cadena perpetua al general dictador de Bolivia, Luis García Meza, y a su principal colaborador, Luis Arce Gómez, por delitos de lesa humanidad. En nuestro país, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de las Dictaduras expresó su beneplácito por la sentencia internacional. No es antecedente, es una resolución de cumplimiento obligatorio, tanto en Italia como en cualquier país. En el caso nuestro, también estamos obligados a cumplir porque somos signatarios de varios convenios y tratados internacionales. Esta primera reacción no opaca el proceso por separado que se lleva en nuestro país a Luis García Meza, del cual ya tiene una sentencia que cumple de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Y nosotros les decimos, no nos han notificado. Y quisiéramos que ellos den parte y voz al tribunal para que el tribunal sepa que García Meza ha sido sentenciado sin haber sido notificado y sin que él haya podido defenderse de manera de conforme a derecho y ni siquiera una videoconferencia para que él pueda escuchar el proceso como tal. La sentencia de Italia cumple un proceso iniciado por víctimas italo-latinoamericanas que fueron damnificados por la dictadura boliviana, pero que la misma no afectará en lo absoluto a García Meza, quien antes de cumplir con esta última, primero debe cumplir con los 30 años de presidio o en su defecto obtener libertad condicional para luego ser enviado a Italia. Si hubiera algún tipo de concesión del Estado boliviano para que García Meza sea beneficiado con libertad condicional, inmediatamente sería remitido a Italia, donde tiene que purgar su pena condenatoria a cadena perpetua. Pena que no puede cumplirse en el país porque no tenemos ese tipo de sanción penal. De la misma forma, el abogado del que fuera presidente dictador en nuestro país a principios de los años 80 califica como histórica e importante la sentencia emitida en Italia, pero que no perjudicaría en nada a su cliente. Que los requerimientos y del plan Cóndor no interrumpen la condena. Y este, se refiere a García Meza, no puede ser llevado a Italia hasta mientras tanto no haya cumplido los 30 años sin derecho a indulto. Así que nosotros estamos totalmente tranquilos por esta sentencia que históricamente nosotros reconocemos que para la historia de Bolivia es totalmente importante y trascendente. Alrededor de 500 asesinatos, desapariciones forzadas y 4.000 detenidos son atribuidos al gobierno de García Meza, quien también fue vinculado con el narcotráfico, entre otros delitos y hechos de corrupción. La Operación Cóndor fue ideada por el general chileno Augusto Pinochet y coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte sobre todo de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, de quienes también el Tribunal de Italia emitió sentencia de cadena perpetua. John Guzmán, estamos contigo desde el Centro de Operaciones de La Paz Limpia. Realizan una inspección al lugar. Infórmanos, por favor. ¿Cómo estás, Edison? Tú lo has dicho, estamos acá en el Centro de Operaciones de La Paz Limpia, donde se está realizando una inspección, precisamente las instalaciones del equipamiento, el personal. El concejal Silva está realizando esta inspección a invitación a los diferentes medios de comunicación. Concejal, buen día, estamos en vivo, se está realizando una inspección. ¿Qué es lo que se va a observar? ¿Con quiénes se va a hablar? ¿Qué es lo que se va a realizar en realidad? Bueno, hemos sido recibidos por la parte administrativa, está el gerente, está el abogado de la empresa. Estamos nosotros haciendo una inspección a la base de operaciones que acaban de informarnos que es provisional, es decir, esta no va a ser la base de operaciones que va a funcionar en los próximos años. Nos indican que están en negociaciones con el gobierno municipal de La Paz para determinar el espacio donde se va a instalar esta base de operaciones, que desde nuestro punto de vista es vital para que en los próximos años se pueda cumplir un servicio adecuado. Estamos verificando también la situación de las movilidades que están prestando el servicio. Acaban de informarse el sistema satelital de control que tienen. Vamos a visitar también el espacio que se ha otorgado a los trabajadores para verificar las condiciones en las cuales ellos están cumpliendo este trabajo. Vamos a consultar a los miembros de la empresa
para determinar en qué plazos, en qué fechas se cumpliría con la base de operaciones, la llegada de las nuevas maquinarias y cuál va a ser el cronograma de servicio que se va a tener en el municipio de La Paz, toda vez que hemos recibido diferentes quejas de ciudadanos de las diferentes zonas de la ciudad de La Paz. Concejal, a primera vista, ¿qué es lo que está observando usted? ¿Hay algún tipo de irregularidad que ya haya denotado, tal vez su personal que está realizando también observaciones? Como ellos lo han mencionado, es una base de operaciones provisional. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo puede ser considerado como provisional, una base de operaciones en la cual se está improvisando algunas situaciones debido a la situación. Sin embargo, hay que considerar que están en un periodo de implementación y ese periodo de implementación tiene que servir para que la empresa cumpla con lo que se ha comprometido en la propuesta técnica, fundamentalmente para tener un servicio adecuado que merece la ciudad de La Paz. Bueno, la preocupación es el tema primero personal por los accidentes que se han suscitado en pasados días y ante todo también completar la maquinaria que no está abasteciendo para recoger la basura. Son los puntos principales a observar. Así es, y en ese sentido estamos verificando esa situación, reitero, para garantizar la seguridad laboral de los trabajadores, pero también para garantizar el servicio que se merece la ciudad de La Paz, y eso va a depender en función al cumplimiento que tenga la empresa sobre este tema. Acá está el representante de la empresa, quien nos está dando cobertura y nos está dando el informe que estamos solicitando. Bueno, rápidamente hablamos con el representante de La Paz Limpia. ¿Cómo está? Buenos días, estamos en vivo para Bolivisión. Es un lugar provisional, se nos ha dicho. ¿En cuánto tiempo va a tener un lugar oficial de base de operaciones de La Paz Limpia? ¿Y cómo está este tema de solucionar los problemas que se han hecho de observación, tanto en la seguridad para el personal y también completar la maquinaria? Bueno, buen día a toda la ciudadanía paseña. En primera instancia queremos pedir disculpas por algún inconveniente que hemos tenido en este pequeño periodo de implementación, en la implementación del servicio de seguridad urbano. Entendemos que es un servicio complejo, pero queremos garantizar a través de este medio de comunicación y a través de la visita que está haciendo el concejal Silva, que el servicio de aseo urbano se va a cumplir y se está cumpliendo a cabalidad. ¿Por qué garantizamos esto? Porque actualmente contamos con mayor equipo especializado, como ustedes van a poder ver, mayores compactadoras que la anterior concesionaria. La anterior concesionaria contaba con 22 equipos operando, 22 compactadoras operando en la ciudad de La Paz. Nosotros actualmente estamos operando con 26 compactadores, carros compactadores. ¿Qué va a permitir estos 26 carros compactadores? Que existan menos accidentes en beneficio de nuestros trabajadores y que recojamos mayor cantidad de basura de la ciudad de La Paz. Y una prueba clara es que estamos recogiendo actualmente más residuos sólidos que la anterior concesionaria en un periodo de implementación. Quiero acercarme con usted para hacer esta observación. ¿Sí? Por ejemplo, acá en estas compactadoras que usted tiene, se ve nada, en realidad no tenemos nada de seguridad cuando uno de los funcionarios sube. Obviamente tienen que saltar, tienen que correr, pero aquí no hay cinturones de seguridad que se puedan enganchar para evitar las caídas. ¿Qué se va a hacer con esto? Claro. Como ustedes han podido ver, este servicio ha sido implementado por la anterior concesionaria. De igual forma, prestaba este servicio. Hay una concesionaria que es Terza, que presta el servicio en la ladera este, que también tiene este mismo servicio. Es decir, estos carros están hechos para ese tipo de trabajo, para evitar precisamente caídas y usted puede ver, a esta seguridad, el carro no va a velocidad, como ustedes se han podido ver. Nosotros tenemos un sistema de rastreo satelital que nos alerta incluso la velocidad a la que tiene que ir nuestro carro compactador. Si pasa de esa velocidad, John, alerta, y nosotros llamamos al chofer y le decimos qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Para evitar precisamente accidentes de nuestros trabajadores. Muy bien. Si tiene alguna consulta, John, en estudios, ustedes están observando aquí los carros compactadores, John, que se está explicando, obviamente, para evitar caídas de estas movilidades que son incluso rastreadas por satélite, dicen. John, una consulta. ¿Qué va a pasar con los camiones y volquetas que se estaban utilizando hasta ahora para el recojo de basura? Sabemos que no es el transporte adecuado. ¿Estos se van a retirar? Vamos a consultar con los encargados precisamente de la empresa. Vamos a hablar qué pasa con con las volquetas, la maquinaria que pertenecía a la otra empresa. ¿Se van a seguir utilizando? ¿Cuánto tiempo más van a estar de servicio? ¿Las nuevas cuándo van a llegar? ¿Cómo está el contrato en ese tema? Bueno, a ver, nosotros no tenemos relación con la anterior concesionaria. La tenía la alcaldía. Y pues bueno, tenemos entendido que la anterior concesionaria tiene sus equipos ahí guardados. Nosotros la verdad no conocemos. Este equipo que ustedes están viendo es propiedad
de La Paz Limpia. Ha sido adquirido en este periodo de implementación por La Paz Limpia para prestar este servicio en estos 180 días. John, que tiene que a ver, nosotros máquina. Estamos viendo en imágenes en este momento cómo se están utilizando camiones, volquetas para el recojo de basura. La pregunta es, ¿estos camiones van a seguir recogiendo basura? De implementación. Cuando llegue, termine este periodo de implementación, que son 180 días desde el 25 de noviembre, vamos a incorporar la maquinaria nueva, el sistema nuevo de recolección de aseo urbano va a cambiar en la ciudad de La Paz. Y eso implica que nuestros hábitos también van a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque van a venir vehículos especializados, cero kilómetros, que están siendo ya fabricados para el beneficio del aseo urbano en la ciudad de La Paz. Bueno, hay preguntas de este estudio. Le paso, por favor, el auricular para que pueda también salir de dudas la gente que está. Muy buenos días, Edison Restrepo le habla. A ver, nosotros en este momento estamos viendo imágenes de volquetas y camiones en recojo de basura. La pregunta es, ¿estos van a seguir funcionando? Claro que sí, como lo hemos establecido. Nosotros tenemos un periodo de implementación en el que tenemos que prestar el servicio de aseo urbano con este equipo. Como ustedes ven, son equipos especializados, son recolectores que permiten llegar en tiempo y forma a los domicilios de los ciudadanos paseños para recoger los residuos sólidos. Bueno, trabajamos, pero sí, con recolectores y con algunas volquetas para apoyar el servicio. Bueno, sin embargo, nosotros hemos visto y la ciudadanía se ha quejado que en estas volquetas, cuando están haciendo los recojos, en muchas ocasiones la basura se cae, se vive cayendo. No sé si es la adecuada para el recojo de basura. Sí, como ustedes habrán podido observar y han podido establecer en la información que les ha brindado a la ciudadanía, nosotros tenemos 26 compactadores en el servicio de aseo urbano, es decir, más compactadores que los de los que tenía la anterior concesionaria. ¿Eso qué implica? Garantiza primero la seguridad de los trabajadores y segundo, garantiza que vamos a recoger más residuos sólidos en tiempo y forma en el municipio de La Paz en este periodo de implementación. Quiero que quede claro eso. Estos equipos están para prestar el servicio en un periodo de implementación que son 180 días. Una vez que termine ese plazo de 180 días, la población y los medios de comunicación van a poder constatar la nueva maquinaria, la nueva tecnología y la nueva forma en la que se va a recolectar los residuos sólidos y la basura en la ciudad de La Paz. Perfecto, entonces está claro, estamos hablando que recién en 180 días va a llegar la nueva implementación de maquinaria y el recojo de basura ya no va a ser el mismo, y cabe resaltar que es importante verificar la seguridad de los trabajadores. Muchísimas gracias. Noticia de último momento, contarles que se registra un accidente, 13 muertos y 27 heridos. Es el saldo de un accidente de la flota Pilcomayo en Tarija. Aguardan datos oficiales, sin embargo, son 13 fallecidos, 27 heridos, protagonizado por la flota Pilcomayo la tarde de este martes. El motorizado volcó en el tramo conocido como Falda La Quiñua, en la ruta al norte hacia el departamento de Potosí. La flota con placa de control 1204ZAY. Estaba viajando de Tarija a Cochabamba, conducido por Luis Alberto Segovia. Se presume como la causa del accidente un problema de frenos. Los primeros heridos llegaron al Hospital San Juan de Dios de Tarija pasada las 7:30 de la noche. La lista de heridos, por favor, preste atención. Zacarías Moyo, la edad se desconoce. Melina Gutiérrez, de 21 años. Cintia Armello, 17 años. María Fernanda Gutiérrez, 19 años. Andrea Eliana Gutiérrez, 16 años. Néstor Glover Gutiérrez, 36 años. Néstor Daniel Gutiérrez, 13 años. Janet Centellas, 24 años. Franklin Mamani, 27 años. María Luisa Armella, 22 años. Jocelyn Poma Condori, 15 años. Melina Taperaba Castro, de 11 años. Eultaria Salas, de Chungara, 43 años. Alberto Chungará, 45 años. Elsa Elisa Chungará, de 45 años. Rodolfo Calami Córdoba, de 53 años. Rodrigo Blanco Díaz, de 23 años. Francisco Colque, 71 años. René Gallardo, de 34 años. Un adolescente que aún se desconoce el nombre, de 14 años. Félix Omar Poma Condori, de 21 años. Josué Luis Anaya, de 12 años.
Tomás Condori Quirós, de 40 años, Gabriel Condori, de 20 años, Germán Matías Yusco, de 35 años, y Martín Anaba, de 43 años. Los fallecidos suman 13, de ellos 11 son adultos y 2 son niños. Pero continuamos con mucha más información y nos vamos hasta la ciudad de Cochabamba, porque allí Erwin Tumiri, el sobreviviente del accidente aéreo de Lamia, presentó sus declaraciones en calidad de testigo, declaraciones que duraron más de 4 horas. Era cerca de las 11 de la mañana cuando Erwin Tumiri llegaba a la Fiscalía Departamental de Cochabamba para prestar declaraciones con relación al accidente aéreo de la Mía en Colombia. Llegó acompañado de su abogado. ¿Registraste tu presencia en el registro? Ellos ya me están registrando en la Minutos después, hasta la Fiscalía, arribaba uno de los fiscales de la comisión que investiga el siniestro. Junto a él llegó el investigador de la policía. Le voy a ayudar que primero vamos a probar con el testigo y al final yo creo que vamos a... Al final podría ser, ya, primero deseo hacer el trabajo con el testigo. Dentro de uno de los ambientes de la Fiscalía de Distrito, a puerta cerrada y por cerca de 4 horas y media, Erwin Tumiri, mecánico de la nave que se estrelló en Colombia, declaró. Él fue convocado en calidad de testigo. Después de su declaración, admitió que él fue el encargado de cargar combustible al avión en Santa Cruz. La parte de combustible lo llené a full, que significa llenado, ¿no? Total. Y ya después, como les digo, yo no estoy encargado, digamos, de hacer los cálculos y todo eso. Normalmente para viajes al exterior hacían Las veces que yo he volado a Colombia, a Venezuela, con mismo la mía, siempre hacíamos en reabastecimiento en lo que es a cobija. ¿Por qué no han hecho? Bueno, eso ya, como les digo, ellos se encargan, lo del capitán y el comandante, ellos ya se han encargado. ¿No te ha dado la atención, pero que no haga nada? Sí, me llamó la atención y justamente yo corroboré igual con el ingeniero, le dije, vamos a parar, y me dijo, sí, al principio me dijo sí, y ya después en el avión me dijo no. Un cuestionario innumerable de preguntas fue que contestó Tumiri durante las horas que estuvo frente al fiscal. Entre los cuestionamientos habría estado lo relacionado a su licencia de mecánico. No sé quién habrá dicho eso, al igual que una licencia de un auto, no te controlan y estás registrado. Y yo tengo, como ya les había dicho, tengo mis dos licencias, que es de mecánica aeronáutica y como de piloto privado. El fiscal no quiso emitir declaraciones al concluir el interrogatorio. La situación jurídica de Tumiri, según él, al momento es de testigo. Su abogado no quiso contestar la pregunta. ¿Existe la posibilidad de que su cliente pase a ser un investigado? Ya le di mi número de los periodistas, por favor. Al finalizar las declaraciones, Erwin Tumiri se dirigió a uno de los consultorios de uno de los médicos forenses del IDIF. Allí habría sido sometido a una valoración médica rutinaria. Bien, pero seguimos hablando sobre este tema en Santa Cruz, porque el fiscal de distrito Indipoque se está esperando a que se arribe la comisión desde Cochabamba para que se informe sobre las declaraciones por parte de Erwin Tumiri. Por otro lado, indicó que Castedo será citada para comparecer en Bolivia, ya que se dificulta poder enviar una comisión hasta Brasil. Se espera la llegada de la comisión que viajó a Cochabamba para poder analizar al pie de la letra la declaración informativa que prestó el sobreviviente y técnico del avión La Mía, Edwin Tumiri. Por otro lado, la fiscalía citó a otras dos personas, funcionarios de Asana, que estarían involucradas en el caso, para que declaren en calidad de testigo. Bueno, el señor Tumiri es un testigo muy importante dentro de la investigación, entonces, como la comisión de fiscales está todavía en Cochabamba, ha terminado de tomar declaración en los horarios de la tarde. Doctor, el ministro Milton Claro ha afirmado una vez más que la DGAC no tendría responsabilidad. El señor Milton Claro, como cabeza de esta institución, ¿podría ser citado a declarar sobre este aspecto específico? Bueno, no se descarta, ¿no? No se descarta ninguna posibilidad de que vengan y presten su declaración y aporten a esta investigación que se está haciendo. ¿Quién, doctor? El ministro. Bueno, nosotros por en cuanto tenemos proyectado para esta semana, por ejemplo, tenemos proyectado citar a declarar a dos personas que han sido querelladas, ¿no? Uno sería el señor Teodovich y otro sería el señor Tito Gandarillo. Entonces, una vez que esas personas compadezcan a prestar su declaración, acá se va a definir cuál será la situación de cada uno de ellos.
Con respecto a la señora Celia Castedo, el fiscal de distrito aclara que ella será citada por edicto de prensa y a nivel nacional para que comparezca en Bolivia, y de esta manera no hará falta que una comisión viaje hasta Brasil para tomarle su declaración. Yo les quiero decir una cosa, ¿no? Es importante tener en cuenta que nosotros somos un país soberano y autónomo. No podemos estar condicionados de repente a lo que dicen al querer o al entender de las personas que están siendo investigadas. Más bien ellos son los llamados por ley a constituirse en el país para poder brindar la información y aportar y contribuir a las investigaciones que está haciendo. Por el contrario, más bien, trasladarse a otro país un poco dificulta y obstaculiza la investigación. Hemos tenido una dificultad porque ha habido un conflicto de competencia, puesto de que dos tribunales se han declarado competentes al mismo tiempo, y eso nos ha dificultado un poco para hacer las notificaciones con la audiencia de medidas cautelares de la señora Castedo. En caso de que la señora Castedo no se presente a su próxima audiencia de medidas cautelares en Bolivia, será declarada en rebeldía y se librarán órdenes de aprehensión en su contra. Muy bien, y hablemos de esas imágenes porque el abogado de Celia Castedo, mediante una carta, solicitó a las autoridades colombianas que se dirijan hasta Corumbá. Esto para tomarle la declaración informativa a su defendida, y en 5 días tendrán su respuesta, ya sea positiva o negativa. La carta fue enviada mediante la Embajada Colombiana en la ciudad de La Paz, donde la señora Celia Castedo Monasterio, mediante su abogado, pide comparecer ante las autoridades colombianas y prestar su declaración informativa a las mismas si hiciera falta. La misma fue remitida por la embajadora a la autoridad competente de la Aeronáutica Civil, quienes analizarán esta situación. Por intermedio de la embajada se pueda remitir una nota a Aerocivil Colombia al señor Alfredo Bocanegra. El contenido de la nota es para ponernos a disposición de estas autoridades, y si lo ven así pertinente, a objeto que le puedan tomar su declaración a la señora Celia Castedo en calidad de testigo. ¿Ha recibido usted respuesta ya de esta carta enviada? Sí, mire, me he sorprendido yo. Yo estaba llegando justamente en tránsito por el aeropuerto Birubiru, cuando ya directamente el courier me estaba entregando la respuesta a esta carta, ¿no? Vale decir que existe bastante interés y diligencia por parte de dichas autoridades. Así como Colombia mostró predisposición para movilizarse y cuestionar a la señora Castedo, el abogado de la exfuncionaria de Asana cuestiona a las autoridades bolivianas por no hacer lo mismo, lo cual deja entrever las pocas ganas de avanzar hasta descubrir la verdad de los hechos. Lo que no ocurre con Bolivia, ¿no? Hemos presentado nuestros memoriales, nuestras solicitudes hace más de 40 días, el año pasado, y prácticamente a la fecha de 6 memoriales presentados no tenemos respuesta de ninguno. Doctor, ahora la señora Celia Castedo brindará su declaración informativa. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para que se dé una fecha y una hora exacta cuando esta comisión vaya a Brasil? Bueno, todavía esta carta indica que ella se está poniendo a predisposición, y serán las autoridades de Aeronáutica Civil Colombiana que verán si es necesario tomarle su declaración o no, y en tal sentido seguramente se va a agendar una fecha que todavía desconocemos. Quiere decir su verdad, quiere declarar. En un primer momento se ha puesto a predisposición de las autoridades bolivianas, pero lamentablemente por la persecución que ha existido la han obligado a que pueda abandonar el país, y en Brasil lo primero que ha hecho al cruzar y pisar suelo brasilero, a ponerse a disposición del Ministerio Federal del Brasil y así mismo de la Policía Federal del Brasil. En 5 días el abogado de la señora Castedo obtendrá una respuesta positiva o negativa por parte de las autoridades colombianas en caso de que hiciera falta en la investigación la declaración de Celia. Muy bien, atención con esta información, por favor, es muy importante. Estamos con nuestras imágenes en vivo desde la avenida Saavedra. Tome en cuenta que a partir de las 8 de la mañana cerrarán el carril de bajada a partir del Parque Triangular. Exactamente. Usted podrá acceder por la calle Víctor Eduardo para desembocar a la avenida Saavedra. Le reiteramos, a partir de las 8 de la mañana estará cerrada el carril de bajada de la avenida Saavedra hasta el Parque Triangular. A partir del Parque Triangular, usted podrá utilizar la calle Víctor Eduardo para justamente desembocar a la avenida Saavedra.
A ver, preste atención a la siguiente información, porque desde el Ministerio de Gobierno se ha informado que una vez aprobada la ley contra las pandillas, esta establecerá como delito a las personas que formen parte de estos grupos y los padres serán sancionados. Tras la sentencia que recibieron dos miembros de la pandilla Cartel Family, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Aparicio, aplaudió las medidas tomadas por la justicia, ya que esto demuestra el trabajo que se viene realizando en la lucha contra las pandillas. Contentos de que se siente precedente con delincuentes juveniles que organizaban pandillas, que organizaban fiestas, que corrompían a la juventud, sobre todo en la ciudad de La Paz. Esta pandilla tenía un matiz distinto. Era una pandilla no de barrios marginales o de bajos recursos, eran pandillas que estaban poniendo de moda el delito, la pandilla, la organización criminal. Por otro lado, informó que en el país ya se han desbaratado varios de esos grupos juveniles que tanto daño hacen a la sociedad. Se han desarticulado más de una decena de pandillas a nivel nacional. Podemos darles ejemplo, la pandilla de los macheteros en Riberalta, pandilla que había incendiado y había matado a un jovencito en Cochabamba, pandilleros que habían apedreado una vivienda y causado graves destrozos en Santa Cruz. Tras la aprobación de la ley contra las pandillas que actualmente se encuentra en la Asamblea Legislativa, el formar parte de esos grupos juveniles con fines delictivos será un delito. Entre las sanciones que se establecen es que para quienes lideren la formación de pandillas con fines delictivos se sumará una agravante con un tercio más de condena. Si son menores de 14 años, deberán ser objeto de medidas protectivas establecidas en el Código Niño, Niña y Adolescente. En el caso de los padres de familia se establece una responsabilidad civil por los actos que puedan comprometer el accionar de sus hijos. En el marco en el ámbito civil deben resarcir los daños causados por sus hijos pandilleros. En las unidades educativas, los profesores y directores también deberán denunciar la formación de estas pandillas ante la policía. La propuesta de ley establece un conjunto de medidas de prevención que serán a cargo de las autoridades de diferentes ministerios, además de gobernaciones y municipios, quienes deberán implementar programas educativos, campañas de concienciación, programas de inserción laboral, programas comunitarios, apertura de espacios para esparcimientos, trabajo con las familias y jóvenes. Un hombre quien estaba prófugo de la justicia fue capturado en las últimas horas. Él es acusado de haber estafado más de 1 millón de bolivianos avasallando terrenos. Un sujeto quien era buscado por sus víctimas y también por la justicia fue detenido en las últimas horas, esto en la zona Villa Imperial de la ciudad del Alto. Él mismo es acusado de haber revendido terrenos de la urbanización La Candelaria, Distrito 8 del Alto. Justamente estamos hablando del señor Remigio Vargas Quispe, actualmente ya ha sido aprehendido, es uno de los principales cabecillas de los autores de los dos avasallamientos que ha ocurrido, más que todo en la urbanización La Candelaria. Y después el modus operandi de esta persona es que va a traer personas del plan 3000 para amedrentar a las personas. Más de 200 familias habrían sido las afectadas, llegando a una estafa de 1 millón de bolivianos, mismos que nunca fueron devueltos a la gente que habría sido estafada. Actualmente somos unas 200 familias afectadas. ¿Alrededor de cuánto dinero es el que este señor? Estamos hablando de alrededor de 1 millón de bolivianos, que actualmente este señor Gonzalo Ramiro Miranda está traficando con partidas falsas. ¿Qué les ofrecía esta persona? Esta persona ofrece el derecho propietario, justamente ahorita maneja partidas para la cual no existen derechos reales. Hemos sacado informaciones rápidas, pero no existen, no tienen. Involucradas en la estafa, mismas que continúan siendo buscadas. Pero seguimos hablando de estafas, y es que esta vez una familia denuncia haber sido estafada. Ellos fueron ganadores de un paquete vacacional a través de un sorteo, pero al recoger el premio, ellos les pedían una suma importante de dinero. La familia González aún no sale del asombro y la indignación por el engaño que vivió, pues es así como definen la amarga situación que pasaron. Todo esto inicia a partir de una llamada telefónica con la cual les dan a conocer que fueron acreedores de un premio, un paquete para la estadía en un hotel de 5 estrellas en Santa Cruz. En este caso, en este supermercado había dos tipos de sorteos, ¿no? Uno que era diferente, con varias cosas y artefactos, televisiones y todo eso, al que podía acceder mucha gente, y el otro era este exactamente, donde tenías que
solo participabas a partir de los 500 bolivianos de compra, ¿no? Al llegar al lugar acordado para reclamar su premio, uno de los funcionarios, aparentemente de este hotel, les pone antes una condición. Esto constaba que durante 40 minutos ellos deben conocer más acerca de los beneficios de su premio. Sin embargo, esta explicación resultó ser todo lo contrario, pues en realidad los obligaba a adquirir un paquete vacacional en $4,800. Bueno, el discurso que se maneja es, primeramente, no nos dice nada acerca de nuestras vacaciones o el premio que hemos ganado. Básicamente nos ofrecen un producto que es un terreno vacacional, algo así, un cupón vacacional donde te ofrecen poderte quedar en diferentes hoteles alrededor del mundo, ¿no? Más allá de eso, pues la cuestión es que te presionan demasiado para adquirir el producto, ¿no? Yo no fui por un plan vacacional primero, y luego me dijo: qué pena que usted no se deje ayudar en este financiamiento, porque de los $4,800 que se pagaban para estos planes vacacionales, te daban el 60% con financiamiento. A tanta insistencia para pagar este monto y tras que la familia rechaza las condicionantes, los presuntos funcionarios del hotel, molestos, les hacen entrega de este certificado, el cual no cumple el premio anunciado, pues en caso de ser efectivo este paquete vacacional, ellos deben pagar por la estadía en el hotel y el supuesto premio tan solo les cubría el desayuno, almuerzo y el transporte del aeropuerto al hotel. Nos ha ido enrollando y en el momento en el que dijimos que no, la señorita que nos atendió con mucha amabilidad al principio cambia del todo de actitud. Y agarra sus cosas, hace gestos bastante despectivos y dice: si no se dejan ayudar, entonces lo único que tienen que hacer es dejarme los contactos. Te dan, tienes que dejarle los contactos y descontactos. Contactos de personas tuyas, amistades a las que les podría interesar, ¿no? Ya todos sabiendo que habíamos dicho no de una manera súper diferente al inicio, te hacen entrega de la certificación, que si tú lees, básicamente no es un premio del todo como te dicen, todo pagado, ¿no? Tienes que hacer pagos extras también para quedarte por noche, por persona y todo eso, ¿no? Es algo que realmente han prometido. La familia afectada asegura que después de esta experiencia ya no les queda el más mínimo interés en participar de este tipo de concursos o sorteos, puesto que empresas grandes, como en este caso un supermercado, se estaría prestando para que gente inocente caiga en estafas. Y ante los acontecimientos de público conocimiento y el agravamiento de las inclemencias climáticas que atraviesan las localidades de Volcán, Barcina y Tumbaya en Argentina, y han derivado además en cortes de la ruta internacional número 9 y en gran cantidad de camiones varados en la localidad de Purmamarca, la Embajada de la República Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia informa que, conforme a lo establecido, comunicarán a las autoridades argentinas competentes el paso del puente internacional La Quiaca-Villazón, queda temporalmente restringido para el ingreso de camiones pesados con carga y buses. Se sugiere, por lo tanto, como ruta alternativa, Tarija-Bermejo para ingresar a la República. Atención a todo el país, por favor, porque a través de nuestra señal nosotros queremos invitar a los 9 departamentos a que nos acompañen, porque ya está en nuestros estudios. Atención, Yarita Lizette junto a todo su equipo ha llegado hasta el día de Bolivisión para darle a usted mucho ritmo, mucho sabor, porque ya estaremos junto a ella que nos acompaña. Usted tiene que ponerle ese ritmo. A ver, Yarita, una vueltita, por favor, una vueltita. ¿Cómo estás? Por primera vez. Me voy a caer. Feliz. Te quedarás en mis brazos. Bueno, estoy muy feliz. ¿Cómo están, linda gente de Bolivia? Feliz y contenta. Un beso para todos. Buenos días. Estoy feliz. Creo que todos estamos muy felices. Es la primera vez y muchas gracias por este bonito espacio. Enseguida. Estoy muy agradecida. Enseguida vamos a estar con todos sus músicos, con ella, para que usted se pueda animar en su casa y nos acompañe en las próximas horas. Quédense, que esto es Al Día. Seguimos con más. Tenemos Deportes en Bolivisión. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a los deportes. Cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, tenemos que hablar de este retorno que se hizo esperar, pero William Ferreira vuelve al Club Celeste, así lo confirmó Marcelo Claure en su cuenta Twitter. Hemos llegado a un acuerdo con William Ferreira para que integre el equipo por los próximos 2 años, publicó Marcelo Claure. Ferreira jugó en Bolívar desde la temporada 2009 hasta el 2012. Después tuvo un segundo ciclo el 2012 y también retornó el 2014. El uruguayo tiene 153 goles y es el máximo goleador de la historia de Bolívar en actividad. Fueron 153 goles en el torneo liquero.
8 en la Copa Libertadores y 2 en la Copa Sudamericana durante 7 temporadas vistiendo la camiseta celeste. Vuelve William Ferreira, estará llegando a eso de las 12:30 al Aeropuerto Internacional del Alto y en la tarde ya comenzará a trabajar a órdenes de Beñada de San José. Y tenemos que hablar de los equipos que participan en la Copa Libertadores. Uno de ellos es Sport Boys, que se reforzó con el experimentado arquero Carlos Arias. Jugar la Copa Libertadores seduce a cualquiera y Carlos Arias no la pensó dos veces. El experimentado jugador es el nuevo arquero de Sport Boys. Con muchas ganas, ¿no? Muchas ganas, mucha ilusión. Un nuevo reto importante, como va a ser la Copa Libertadores también. Y eso me demuestra que las cosas en los pocos meses que estuve en Guavirá las hice bien. Por eso fue que se afió de mi persona. Y un agradecimiento especial a la gente de Guavirá, que gracias a ellos pude volver a jugar. Y la verdad que muy agradecido voy a estar siempre. Y ahora se me presenta otra oportunidad de trabajo. Y bueno, hacer lo que siempre hice, que fue dar lo mejor de mí. Físicamente dice estar bien. Lo que busca Arias es adaptarse a su nuevo equipo lo antes posible, aunque ya sabe de trabajar con Javier Azcargorta. Todo se dio tan rápido con la vuelta y tener la posibilidad de poder estar en un equipo donde va a jugar un torneo internacional como la Libertadores es importante, pues, y como todo el mundo sabe, tampoco soy un juvenil, ¿no? Estoy en etapa final de mi carrera y lo que más quiero es terminar y terminar bien. Carlos Arias reemplazará al arquero Silvio Dulcich y tendrá que pelear la titularidad con Yadín Salazar y Miguel Mercado en el arco del Torito Arneño. Y hoy comienza el Campeonato Sudamericano Sub-20 allá en Ecuador. Bolivia estará debutando el día sábado cuando tenga que enfrentar a la selección peruana. Marco Antonio Sandi ya prepara los 11 para el debut en este torneo internacional. Es el segundo día de trabajo en territorio ecuatoriano. La selección boliviana sub-20 trabaja todavía en algunos conceptos tácticos. A 3 días del debut en el torneo sudamericano, todos buscan estar entre los 11. Sí, así es. El sábado tenemos el debut. Tenemos que hacer la mejor manera posible, con la ayuda de Dios, y a prepararnos bien para el día sábado. Más que hablar del primer rival, los nuestros quieren resaltar las virtudes del grupo y sobre todo sus fortalezas. Perú tiene una buena selección, tiene buenos jugadores, jugadores equilibrantes que hay que tener cuidado con que su delantero es bueno. Y nosotros tenemos lo nuestro también. Primero tenemos que preocuparnos por lo que hacemos nosotros y esperar que llegue el partido. ¿Bolivia va a salir a ganar el día sábado? Sí, así vamos. Con todos los compañeros estamos con la mentalidad que tenemos que salir a ganar, que es un partido que tenemos que ganar los 3 puntos. La selección boliviana sub-20 está en el grupo B del sudamericano, conjuntamente Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela. Los nuestros descansan en la primera jornada. Noticias de último momento porque se registra un accidente en la avenida Costanera. John Guzmán desde el lugar. Así es, tú lo has dicho, lamentablemente se ha protagonizado este accidente de tránsito hace algunos 15 minutos que, según reporta la unidad de bomberos, se ha rescatado a una persona que habría sido friccionada en la parte de sus piernas de este vehículo que ha chocado a este objeto fijo a un poste después de haber chocado a este otro vehículo que es un camión. Accidente de tránsito donde se comprometen a 2 vehículos y también a este poste en la avenida Costanera. Se ha evacuado ya a la persona que ha sufrido daños en las piernas, el chofer de esta camioneta, para un hospital más cercano acá en la zona sur de la ciudad de La Paz. Vamos a tratar de hablar con la gente de la unidad de bomberos para que nos explique qué es lo que se ha hecho. Se ha trabajado en rescate de las personas. Buen día, ustedes han estado, se ha evacuado una persona ya, su oficial se evacuó de una persona. ¿En qué condiciones estaba? Bueno, pues una persona que estaba conduciendo esta camioneta con placa 3444 ACK, en la cual ha sido trasladada, ha sido un impacto juntamente con el que transportaba un tráiler cemento. Entonces, este camioneta que seguramente estaba de bajada, y aquel Volvo que está cargado de cemento, pues impactó con ellos, en la cual el conductor de esta camioneta ha sido atriccionado, entre cual se ha liberado en su debido tiempo, y asimismo se ha trasladado al hospital de Obrajes. La única persona. En la cual la señora acompañante de la persona más afectada ha sido con daños en las piernas. Asimismo ha sido conjuntamente trasladada en el mismo hospital de,
a la ambulancia de bomberos de Zona Sur, al hospital de Brajes. Dos personas entonces. Dos personas. El conductor de gravedad, la señora acompañante, no están de gravedad, solo tiene lesiones, pero tiene siente dolor lo mismo. Su oficial, ¿qué se presume haya podido suceder? ¿Exceso de velocidad, imprudencia de los conductores? La imprudencia, porque aquí hay un semáforo en la cual no se ha vivido la imprudencia de ambos conductores, en la cual no ha visto en la señalización de lo que estaba marcando el semáforo. Yo presumimos que puede ser eso, pero sin embargo las investigaciones darán la realidad. Muy bien, muchas gracias al suboficial Qatari. Ustedes pueden observar estas dos movilidades comprometidas en este accidente de tránsito en la avenida Costanera. Lamentablemente dos personas han quedado heridas. Se dice que podría ser exceso de velocidad, imprudencia del conductor, pero pueden observar ustedes las condiciones y en realidad cómo ha quedado la camioneta, la más pequeña en realidad, está totalmente destrozada en la parte del sector del conductor, donde también ha sido atriccionado en las piernas. Y el camión Volvo, en realidad, que estaba transportando cemento, que también tiene serios daños, en todo caso, en su estructura. Así está el panorama en la avenida Costanera, que inicia esta jornada con accidente de tránsito en la zona sur de la ciudad de La Paz, Edison. Muchísimas gracias, John. Noticia de última hora, una colisión en la avenida Costanera a la altura de la calle 8, donde dos personas resultaron gravemente heridas. Muchísimas gracias por este reporte. Continuamos con los deportes y vamos a hablar del Rally Dakar. Ni bien llegaron a la ciudad de La Paz, el Team Nosiglia ya planifica su participación en la próxima gestión. Para eso están buscando un par de apoyos. El Team Nosiglia asegura su participación en el Dakar 2018. Tanto Walter como sus hijos dirán presente el próximo año en la competencia más dura del planeta. Tenemos un plan muy ambicioso, tenemos muchas carreras de por medio, 4 en Europa, 1 en África, 4 en Latinoamérica, y una preparación muy fuerte durante el año, ¿no? Ojalá que podamos conseguir todos los auspicios, que podamos estar en algún equipo que nos pueda hacer el soporte para todo este plan. Ahora a buscar más auspicios para poder costear competencias fuera de nuestro país. No, definitivamente, eso nos hemos dado cuenta varias etapas, hemos andado como los primeros, muchas etapas teníamos a pilotos oficiales atrás, obviamente se podría tener un mejor resultado tal vez con un poco más de apoyo. Pero... Para hacer su primera experiencia, tanto Daniel como Walter están convencidos en dar pelea a los pilotos de punta. Ha sido, la verdad, para nosotros increíble poder estar compitiendo y peleando contra grandes nombres, contra grandes pilotos y bueno, la verdad es que nos dejó con muchas ganas de mejorar, de entrenar más y bueno, de enfrentarnos de nuevo a lo que va a ser esta competencia, si es posible. La verdad es que nos quedamos muy, muy motivados. En esta gestión, un problema mecánico en su cuadriciclo hizo que Walter Nosiglia abandone la competencia. Entre tanto, Daniel finalizó en el puesto 24 en la categoría motos y Walter Jr. lo hizo en la posición 41. Bueno, señoras y señores, bien se lo estuve anticipando, está junto a nosotros nada más y nada menos que Yarita Lizette, ha llegado desde el Perú para contarnos a todos un poco acerca de sus experiencias acá en el país y claro, por dónde se van de gira. Chicos, ¿cómo están? Primero el equipo, ¿todo bien? ¡Hey! Eso, muy bien. Yarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ahora sí, dame un beso, un abrazo. ¿Cómo te va? Qué simpática que estás. Ay, gracias. Oye, me gusta mucho tu traje, qué guapa. Sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, mira, yo quiero mandar saludos a nuestros amigos de Tarija, Villazón, que estuve hace días atrás con ellos y en Potosí también en una mina que se llama Chucuita. Entonces, mañana estamos en Cochabamba, pasado mañana en La Paz y en Oruro, gracias a Altamar Producciones, Verónica Valencia. Te vas por todo lado, me han contado que te vas, no solamente vas a estar en el país, sino que estás en obviamente en tu país, pero además en Chile y que la gente te recibe con barras y pompones, sí, y todo lo demás. Bueno, todo, Chile, Brasil, Bolivia, Argentina, ¿no? Son esos países vecinos que vamos trabajando. Ya, mira, son como 5 años que voy a ese ritmo.
y gracias a Dios el año pasado, creo que es el sueño de todo artista, ir a Europa y a Estados Unidos. El año pasado hemos viajado y estamos, y este año también sigue la gira. Estamos muy felices, en serio que para mí es una gran bendición. Algo que me decía ahorita me gustó mucho, detrás de cámaras, ella me decía, cuando yo vengo a Bolivia veo mucho Bolivisión y te agradezco mucho, sí, por lo que nos has dicho. Nos vemos novela también. Como siempre, las mujeres. Oye, ¿qué novela te gusta más? Bueno, un poco de todo. Vemos, ay, me he olvidado. Son tantas novelas que mejor ahí nomás, porque si no se van a decepcionar de mí. Lo que callamos, las mujeres, La Rosa de Guadalupe, de pronto Caso Cerrado. Sí, Caso Cerrado, todo, vemos todo. Estamos muy felices, sí. Oye, háblame un poco, por favor, sobre tu vestido. Yo he visto que tienes hasta unos con luces, unos que brillan en la oscuridad y todo lo demás. Me gusta mucho el diseño. Sí, son casi cada detalle, colores. Me gusta elegir los dibujos. ¿Quién te diseña esto? Tengo una gran amiga allá en Juliaca y me lo diseña, lo que es en la parte del corsé. Un poquito el micrófono, por favor. En la parte del corsé. ¿Ya? No, y mira, como que dándole forma, un estilo, obviamente, de toda mujer, de toda dama, señorita. Y bueno, mucha gente le gusta, otra gente también como no le gusta, en fin, ¿no? No, a mí me gustó mucho. Ahora sí, una vueltita, por favor, te pido una más. Así, lentito, lentito, lentito. Porque gracias. Yo he visto que las tuyas son muy estilizadas. Tienes unos toques bien interesantes con colores muy vivos. Te gusta utilizar. He visto unos amarillos, he visto unos verdes. Verdes. ¿Verdad? Lila, rojo, negro también me gusta más. El rojo que rojo pasión. Yarita tiene chico. Te he dicho que no me preguntes eso, amigo. ¿Por qué me preguntas eso? Ay, bueno, quiero... ¡Amigo! ¡No me interesa! Me están haciendo poner rojita. Amigo, usted me está haciendo poner rojita. Mira, yo estoy pensando. A mí me gusta la canción que tienes, la de Amigo. Listo. Es la canción que dice Amigo y voy a cantar con mi amigo Héctor. Okay, dice, okay. El corito, ¿ya? Ya, dale. Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente. Si ando borracha por tu amor, tomaré hasta morir. Ay, otra vez. A ver, otra vez el coro. Dos, tres. Otra vez. Ya, pues. Listo. Amigo, no, mejor esta canción. ¿Con cuál? ¿Hasta cuándo yo seré tu amante? ¿Hasta cuándo yo seré tu fiel amante? Quiero ya dejarte, alejarme de tu amor, pero mi corazón se niega a perderte. Ay, para todas las chicas enamoradas que se enamoran de un amor prohibido. Bueno, yo soy de las chicas que canta a los corazoncitos en... a los corazoncitos enamorados. Yo nací para cantar a los corazoncitos enamorados y para todos mis amigos que son amantes del folclore. Canto mis canciones con humildad y cariño. Tranquila, no te pongas nerviosa, tranquila. Es que en realidad es la primera vez que me tratan así. Excepto mis fans, ¿no? Mis fans se van a poner celosos, amigos. Pero yo soy amigos. Tu fan enamorado. ¿Qué pasa, yo soy tu fan enamorado? Bueno, espero que tu enamorada no se ponga celosa. No te preocupes. Imagínate, que me está esperando abajo del canal y me... Oye, Yarita, quiero agradecerte mucho por acompañarnos en esta mañana. Lo propio a ustedes, chicos. Gracias por venir. Y bueno, señoras y señores, bien lo habíamos anticipado. Que suene la música, señor director. Porque... Con tu amiga de siempre, Yarita Lizette Yanarico. Ok, música, señor director. Me acompañas. Te quedas.
por favor. Oye, pasen por acá. Mañana. Qué manera de bailar, ¿ah? ¿Eh? Chicos, sí, les presento a mi amiga Yarita. Hola, Yarita. ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo estás? Yarita. ¿Cómo estás? Caramba. ¡Qué maravilla! Así empezamos nuestra mañana, como debe de ser. Muy alegres y contentos, disfrutando de la vida. Y que viva la alegría. ¡Que viva la alegría! Porque la vida es una sola, señores, ¿eh? Es una sola. Y hay que vivirla y hay que gozarla, ¿no? Así es. Chicos, nos damos una pausa y luego vendrá nuestro desayuno de tan solo 5 minutos. Y claro, listo nosotros para que usted nos acompañe. Gracias a Yarita y a todo su equipo que ha estado acá en nuestra revista Al Día. Gracias. Más adelante, Yarita se queda, no se va, señoras y señores. Gracias. ¿Te quedas con nosotros? Amiga, sírvame otra copa. Buenos días, querido país. Muy buenos días a todos. Estamos en el sector El Desayuno en tan solo 5 minutos. ¿Qué tal, gatito? Extrañé tu desayuno ayer. ¿Qué vamos a preparar, gatito? Hígado. Vamos a preparar hoy día. Unos shots super nutritivos, los cuales tienen bastante energía. Gatito, te mandan que tengas un lindo miércoles. Es prohibido utilizar los pues celulares. Ahora tengo que decirles algo bueno. También, ¿no? Que siempre hay que amar y trabajar para cumplir nuestros sueños. Así es. Porque sin amor y sin trabajo seríamos unos hombres sin metas. Entonces, manos a la obra, señores, porque hay que trabajar. Es una bendición. Yo te respondo, parvo. Venga, una vez más, porque hay que ponerse energía. Nuestro saludo personalizado. Hígado. Eso. Muy bien, señoras y señores, cronómetro en pantalla. Se dijo 3, 2, 1. ¡Tiempo! Se la cuenta regresiva. Está con nosotros, Yarita. La vamos a hacer pasar. Lorena, por favor, si nos puedes acompañar. Ah, acá vamos. Bueno, disculpa que les interrumpa. Tranquila, no te preocupes, tranquila. Hola, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Yarita. A ver, ¿qué tenemos? Bienvenido a la cocina. Gracias. Como siempre nos transmitimos así. Mi corazón. Yarita de corazón. Vamos a hacer un desayuno súper nutritivo. En este caso, arrocito inflado. Ajá. ¿Ya? Fantástico. Yogur. Ajá. ¿Yogur? Yogur. Muy bien. Se pone de moda hoy en día presentar de esta manera, ¿no? Sí. Pero es bonito a veces presentar, que sea wow. Pero nunca se tienen que olvidar del sabor. Eso es lo que manda en un plato. A veces podemos hacer una obra de arte y si no tiene sabor, no sirve. No sirve. Tiene que ser siempre con sabor. Con sabor. Tiene que tener los 5 sentidos en un platito, ¿no, sí, gatito? Claro que sí. Aquí una jalea de frutilla. Una jalea. Mermelada. Mermelada, sí. Esta está un poquito más. Sí, le gusta. ¿Te gusta? Enseguida te vamos a dar tu desayuno, ¿sabes? Perfecto. Ok, después mira, le ponemos triguitos. Trigo. Sabes que acá nosotros, Yarita, enseñamos un desayuno que es tan práctico que la gente lo puede hacer súper fácil. En 5 minutos, además, Yarita. Ah, a ver, vamos a ver. Mira, estamos con 3:33. Higos secos. Secos. Tienen un azúcar. Buenísimo, un riguito, ¿no? Los higos secos. Estoy deseosa por estar contigo en la cocina más tarde. Pues muy bien, muy bien. Ah, muy bien. Por nuestra comida. Me vas a hacer sonrojar. ¿Y eso qué es? Plátanos secos. Plátanos deshidratados. Unos plátanitos deshidratados. Estamos. Unos palitos de tarwi. ¿Ya? Claro, wow. A mí me encanta cuando nuestro chef hace estos desayunos así nutritivos, son espectaculares. ¿Ya? Te ayuda mucho. Otra vez. Línea. Otro yogur. Bien, quizá. ¿Otro yogur de otro sabor? De otro sabor. De otro sabor. ¿Y qué sabor es? Si podrías saber, tal vez.
¿Qué te parece este gatito? Este es de coco, sí. De coco, Yarita. Excelente. Pasancallas, me encanta la pasancalla. A mí también. Amo la pasancalla. Amo la pasancalla. ¿Cómo se dice? Maná. El lado peruano se dice, claro. Unas galletas de choco chip para darle más crocantes. Choco chip con chispa de chocolate. Ajá. Para los niños que les encanta el dulce. Claro, esta es realidad. La inspiración que tengo todos los días es pensar qué pueden comer los niños. Y Yarita de seguro probó el pito. Le vamos a poner pito. Pero no nos tenemos que olvidar algo muy importante. En todos los desayunos tenemos que hidratarlos y siempre estar a la par con el jugo Frusión. Exacto, porque te invitamos a probar el nuevo jugo Frusión, la bebida refrescante sin gas elaborada a base de fruta natural. Pruébala en sus tres diferentes sabores: manzana, verde, durazno y naranja. Frusión es la bebida refrescante y natural ideal para combatir la sed y las altas temperaturas. No te quedes sin probarlos y disfruta del jugo Frusión cada día de la semana. Encuéntralos en mercados y supermercados de tu ciudad. Frusión te refresca. Frusión es un producto del grupo Venado. No nos olvidemos amaranto. También qué rico el amaranto, verdad. Rico en calcio, no puede faltar. El amaranto. Ajá. El amaranto, amaranto. Sí, y sí. Nuestro juguito. ¿Me prestas tu copa, por favor, mi querido? Pero antes de eso, este juguito lo vamos a hacer con un pito de soya. Frusión. Pito de soya. Para invitada, especial. Un juguito. Pito de soya. ¿Para qué? Se ve riquísimo. Para aportar todo lo que tiene la soya, el pito de soya. Vitamina B9, que es muy buenísimo. Toma, Chávez. Para ti. ¿No? Tiene fósforo. Gracias, Pedrito. Pero un accidente. A ver, me dices qué tal está este jugo de durazno con pito de soya. Buenísimo, ¿no? Gracias, Pedrito. Con el permiso, salud. Adelante. Salud. A ver, Yarita, salud. ¿Qué tal? ¿Está bueno? No bueno. Buenísimo. Y el último toquecito. ¿Está? Perdón, pero yo me voy a tomar todito. Adelante, adelante, por favor, con toda confianza. Listo, ya está. Ya está. Okay, terminamos, ¿no? Terminamos. Sí. Terminamos, nadie nos dice. Vamos a antes de tiempo, sí, pues. Dimos cuenta. Bueno, pues así terminamos el desayuno en tan solo 5. Oye, Yarita, por favor. Qué rico. Para la fotito primero. Gracias, bebida Frusión. Muchas gracias, ¿ah? Qué rico. En realidad es la primera vez que estoy probando y me encantó. ¿Cuál quieres? Que tiene más galletas. Ok, ese. Con chispa de chocolate. Ese entonces se queda para nuestra invitada, para Yarita Lizette, que está junto a nosotros. Ahí tienes la muchacha. Yo te asisto con el micrófono, no te preocupes. Muy bien. Muchas gracias. A ver, Gatito, ¿qué tendremos más adelante? Voy a probar el yogur. A ver, Yarita. ¿Me gustó? ¿Qué tal? En realidad el coco es mi fuerte. Entonces, si es el coco, me encanta. Está bárbaro. Sí, la maravilla. Ah, excelente. Vamos a probar ahora. A ver, quiero probar esto. Ay, tú querías la galleta. Disculpe. Adelante, adelante, por favor. Con toda confianza. Riquísimo. Esa Yarita. Bueno, señores, y más adelante. Más adelante, vamos a aprender a hacer flautitas mexicanas de pollo. Pero lo interesante de toda esta preparación es que les voy a enseñar a ahumar caseramente. Porque muchas personas, como a mí, por ejemplo, como a él que estábamos hablando hace rato, nos gusta el sabor ahumado. Así es. Entonces, les voy a enseñar a ahumar de forma casera para que tengan ese sabor increíble del ahumado dentro de nuestras flautas mexicanas. ¿Listo, mi corazón? Bueno, pues, señores, aquí terminamos este sector. ¿Qué nos dice el desayuno? Perdón. Estamos transmitiendo en este momento en directo a través de nuestra página, Al Día Bolivisión, por el Facebook, a todos nuestros seguidores. Les invitamos a que nos acompañen y que puedan brindarnos comentarios. Se frizó. Ahí nos hemos quedado. Corte. Yo me quedé así, en shock. Ahora sí podemos terminar. Ahí te puedo. El carnavalero de Bolivisión. Bienvenidos a Estación Carnaval. ¿Por qué Estación Carnaval? Muy simple. En Bolivia, las estaciones del año no están marcadas. Hace frío en verano, hace calor en invierno. El único clima que cambia es la alegría que nos invade cuando está por llegar el carnaval. Y como nuestro carnaval dura 3 meses, es nuestra única estación marcada. En este programa compartiremos los eventos carnavaleros que comienzan en enero y que continuarán hasta marzo. Viviremos el carnaval junto a la Paseña.
Espero que estén listos, porque esto ya comienza. Este 21 de enero tenemos las primeras frecas en Santa Cruz y Beni. En Cochabamba, el patio cervecero llegará al cortijo. Y hay más, porque este 3 de febrero, La Paz tendrá la preca paseña. Esto es solo el comienzo. Acompáñanos y entérate de todo el clima carnavalero que se viene. Visita la página carnavalboliviano.com y comparte fotos y videos de tu carnaval con el hashtag Estación Carnaval. Vivamos la Estación Carnaval juntos, con paseña. Comenzó el carnavalero y claro que en Bolivisión tenemos que darle datos importantes. Claro que sí, Héctor, porque los colores en las lentejuelas y todo lo que comprende la pedrería en los trajes para carnaval mostrarán cambios importantes. Vamos a justamente nosotros reflejar aquello que nos transmite y que nos transporta hacia el folclore. ¿Cómo es que ya se van alistando algunos de los trajes? Colores claros y cada vez más llamativos en la pedrería serían los preferidos por las distintas fraternidades que participan en el Carnaval de Oruro. Esta bordadora nos cuenta que año tras año las exigencias de los bailarines cada vez se hacen más grandes. Este año ya quieren las lentejuelas más claras, más chillones. Por ejemplo, como el verde viva, colores fuertes están utilizando este año. Este año está cambiando los colores, o sea, la tela, o sea, quieren más fuerte, más llamativos. Por ejemplo, hay un verde bebé, hay el color sandía, colores fuertes están eligiendo este año para la entrada de Oruro. Por otra parte, esta bordadora nos cuenta que el bordado tradicional que poseen los trajes de varias danzas podría sufrir un gran riesgo de perder su esencia, pues ahora algunas personas estarían ofreciendo realizar bordados por computadora, mismas que no poseen el mismo impacto que el bordado original. Este año están hay personas también o clientes que les gusta el bordado computarizado, que no se ve tan bonito como esto, como bordado a pulso. El computarizado, ahí se ve, no es como alto relieve, es bien plano, o sea, no tiene forma, sí, le da forma, es bonito, pero no se ve así como el bordado así a pulso. Sí, se está dañando mucho, señorita, mucho. Eso ya no es bordar, ya no ser bordador, señorita. Ya no mantienen lo que son bordadores. Los bordadores somos contados nomás acá, los que bordamos así pulso en bastidor, trabajamos como nuestros padres nos han enseñado a nosotros a trabajar en bastidor. El trabajo que tienen por delante los bordadores de la calle Los Andes es sin duda amplio, por lo que la búsqueda de cada uno de los colores de mostacillas, lentejuelas y toda la pedrería que llega a formar de la vestimenta carnavalera ya inició. Y estamos en vivo desde Oruro. Inmediatamente vamos a establecer el contacto con nuestro compañero de trabajo, Daniel Tinini, quien tiene para nosotros información junto a la banda La Gran Sonora Brass, para darnos pormenores y detalles de cómo se van preparando ante la llegada del majestuoso carnaval orureño. Daniel, contigo. ¿Cómo están? Buenos días, compañeros. Nos encontramos en la Plaza Manuel Castro y Padilla, acá en la ciudad de Oruro, listos para mostrar algo de lo que tiene el Carnaval de Oruro. Las bandas se están preparando con todo para la entrada del Carnaval 2017 y, por supuesto, hay novedades importantes. Esta gestión inicia su participación en el Carnaval de Oruro, la Gran Sonora Brass, banda nueva en el Carnaval orureño que debuta con música importante, Ritmo de la Diablada presente. Vamos a conversar un poco con el director de la banda que se venga por este sector, Freddy. Coméntenos, el primer año que participan en el carnaval, una banda nueva, banda joven que, bueno, seguramente la gente está expectando ya para participar en este carnaval 2017. Sí, en primer lugar, muy buenos días a todo el país, a la Revolución, un saludo especial a todos los que nos ven. Evidentemente, la Gran Sonora Brass tiene, bueno, 10 meses de vida, ¿no? Hemos fundado el año pasado, el 18 de marzo, y nosotros prestos para poder servir a nuestra cultura mediante la música, ¿no? Ya que el carnaval de Oruro es visto a nivel nacional e internacional. La Gran Sonora Brass este año está entrando junto a la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, ¿no? Una fraternidad muy bien reconocida a nivel nacional, mundial. Nosotros muy contentos y orgullosos de poder ser parte, ¿no?, del carnaval y aportar con lo que sabemos hacer, como es la música. Bien, ahí está. Vamos a escuchar a los chicos de la Gran Sonora Brass. ¿Qué ritmo quisieran escuchar? Me imagino que la gente en el país está esperando una diablada. ¿Puede ser, Freddy? Sí, ante todo, ¿no? Vamos a tocar diablada, vamos a tocar un poco de música también internacional. Para empezar, vamos a dedicarles un tema clásico, ¿no? Como es una triste canción de amor en ritmo de rock. Y posterior a ello vamos a interpretar diabladas características de nuestro carnaval orureño. Bien, dicho todo esto, compañeros, vamos con la música desde Oruro.
Se preparan las bandas también para la entrada del Carnaval 2017. La gran Sonora Brass presente para Bolivisión al día en vivo. Vamos con la música, señor director.
esta canción porque es una canción triste. Es a esta triste canción de amor. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado desde la tierra orureña, porque justamente esta se va a enganchar con algo que tiene nuestro folclor. Daniel, por favor, atención en todo el país. Del año en la que el clima cambia en todo el país. Y no, no es el verano ni el otoño, es la estación carnavalera paseña. Así que ponte el clima de fiesta y disfruta de la paseña, de la preca paseña, un concierto con Maramá, Jambao, Bonnie Lobby y más. No te lo puedes perder el 3 de febrero en el Mariscal Brown en la ciudad de La Paz. También puedes disfrutar del patio cervecero paseña. Ven a disfrutar una experiencia única, una amplia variedad de productos. Todos los jueves, viernes y sábados podrás disfrutar de diferentes actividades con grupos en vivo, DJs, entre otros. No te lo puedes perder. Se realizará en el Cortijo en la ciudad de Cochabamba. Y permítanos, por favor, cerrar este espacio carnavalero, el carnavalero de Bolivisión, en este contacto en directo desde la capital del folclor. Estamos con la banda justamente que está ya lista y predispuesta para darnos más música. La gran sonora Brass desde Oruro está acá en Al Día. Así cerramos este carnavalero de Bolivisión en la edición de miércoles. Con el auspicio de Paseña, Estación Carnaval, tres meses de diversión, hemos presentado El Carnavalero de Bolivisión.
Misión Solidaridad. Brigada al día. Estamos dentro de nuestra Brigada al Día, como siempre, aguardando por su colaboración y por su solidaridad. Dentro del caso que le vamos a presentar a continuación, está un papá. Tiene 6 hijos, ha llegado desde el Oriente y cuenta su difícil situación cuando de pronto no está la mamá. Él apenas trabaja de mototaxista. Imagínese que tiene que mantener a los 6 pequeños. Más de la historia a continuación y posterior a ella, estaremos conversando con él y con sus 6 pequeños. Comenzaremos de la siguiente manera. Vengan, vengan hijos, vení. El que habló, el señor Grover, quienes se sientan a su lado son sus hijos. Saludamos a cada uno de ellos, grandes, medianos y pequeños, 6 en total. Llegaron desde Montero, quieren que conozcamos su historia. Es una tarea casi imposible, lo más difícil para él, alimentarlos, darles vestimenta y uno que otro gusto. Trabaja como mototaxista, el dinero no le alcanza. No, pues con lo que ganas casi no, pues no se alimentan los materiales que yo, como ya va a empezar la clase, casi no se puede un solo. La pregunta clave en ese instante que provocó los recuerdos más profundos de don Grover fue, ¿y dónde está la mamá? Todo se resume en que ella se fue a buscar trabajo, no regresó más. Sí, se fue, pero ni modo, estoy con mis hijos, ¿no? Ya lo está haciendo crecer, pero está haciendo estudiar a mis hijos, pero por eso, como ahora ya no puedo más porque ya es un alto curso, entonces ya no puedo más porque tengo 2 hijos enfermos, por eso estoy grave. Más lamentable aún es escuchar que Alex tiene 15 años y también discapacidad. La boquita abierta, poco y nada entiende. Cariño no le falta, pero es una tarea diaria difícil. Varias veces hemos perdido en Montero, tenemos que ir a buscar, de la casa se salió, tenemos que ir a buscar Carlos Cali por calle. Escuchar la tragedia sin duda se pensará más de uno, pero no todo es tristeza. Él recibe 6 abrazos diarios, 6 besos llenos no solo de agradecimiento, sino de profunda admiración. Marioli y sus hermanos hablan de su papá. Hay veces cuando no va a trabajar y jugamos todita, fútbol, así. ¿A todos juegan? ¿Qué ¿Sí? juegan entre los 6? Fútbol. ¿Fútbol? ¿Todos en el ¿Sí? patio? Es bueno. ¿Sí? ¿Qué te ha enseñado, papá? Jugar fútbol. Jugar fútbol. Lo más difícil es mantener a mis hijos, eso es lo que más me da pena a mis hijos. A veces no tenemos para comer y a veces duermo sin comer, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a traer? No alcanzo que trabajo, entonces tengo que cuidar a mis 2 hijos más y no se puede. Pero también tienen un mensaje para su mamá, aquella que se fue hace 4 años y no volvió. Donde quiera que esté, quieren que ella los escuche. Le diría que venga. Y también que me diga también por qué se fue, por qué nos abandonó, todas esas cosas. ¿Se imagina cómo hace don Grover a diario? Es sin duda para destacar, pero también su realidad muestra lo difícil que es para él. Las clases ya llegan, son pacientes y muy querendones de su papá. Y sin duda quieren salir adelante, pero hay cosas que no esperan. Y ellos necesitan de su apoyo. El número de teléfono está en su pantalla. Aparece el número de teléfono en su pantalla. Como siempre, nosotros dentro de la brigada, predispuestos para colaborar cuando la gente lo necesita. Don Grover, quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Ha llegado desde Montero, exactamente, para contarnos esta su situación. Bienvenido, don Grover. Sí, buenos días. Buenos días. Permítame, la niña, si que gusta, la podemos traer. Ven, mi amor. Ven aquí, mi vida. Hola. Ven, cariño. Don Robert, cuénteme, por favor. Sí, llegamos de Montero y que mi hija mayor me dijo que... Papi, me dice, porque casi ya está empezando las clases, me dice, y... ¿Por qué no vamos a La Paz? Me dijo, porque claro, en la Bolivisión La Paz siempre ayuda, me dijo, y por eso nos hemos venido con mi hija. Mira. Gracias por confiar en nosotros, don Grover. Sí. Usted tiene 6 niños, tengo entendido que 2 de los pequeñitos tienen un cierto grado de discapacidad, ¿verdad? Sí, él está más peor y está enfermita ahorita y por eso, pero de flaca, así nomás es. Él es uno de los niños, el otro niño, la otra niña, ella. Es ella. Sí, ella es.
Bueno, nosotros antes en esta entrevista justamente le habíamos comentado la situación y lo que estamos necesitando ahora es que de pronto las autoridades que se encargan de verificar que una persona, un niño o un adulto está con un cierto grado de discapacidad puedan brindarle a ellos el carnet respectivo, porque nosotros tenemos entendido que existe un bono. Imagínese, el señor trabaja de mototaxista, si no estoy equivocado. Sí. ¿Cuánto gana usted, señor? Gano 100 bolivianos y la renta tengo que pagar 30 bolivianos diarios y me quedan 70, ¿no? Por día. ¿Y 70. Con 70 bolivianos? Sí, diario. ¿Diarios usted mantiene a sus 6 hijos? Sí, 70. Dios mío, imagínense, muchas personas, yo sé que gastan hasta 200 bolivianos por día. El señor se mantiene él y a sus 6 hijos con 70 bolivianos. A ver, voy a intentar conversar. ¿Cuál es con una de las hijas? Buenos días, ¿cuál es tu nombre? María. María, te pido por favor que subas un poquitito el micrófono. Cuéntame, ¿tú le ayudas a tu papá? Sí. ¿Tú cocinas en casa? ¿Qué haces? Sí, cocino, le ayudo en algo también. ¿Sí? Sí. ¿Cómo ves esta situación cuando tu papá sale todos los días a trabajar, tú te quedas con tu hermana, me imagino, al cuidado de tus hermanitos? ¿Es difícil? Sí. Bueno, don Grover, yo quiero... Permíteme, por favor, unos instantes. Ah, tiene un micrófono acá, no te preocupes, está bien. Tú fuiste la que impulsaste, tenemos entendido, a que tu papá pueda buscar la ayuda, ¿verdad? Sí, yo voy. ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad que estás atravesando? Es que vine por acá para que me ayude con útiles para mis hermanos, como ya está empezando las clases. Uh-huh. Y solamente a las personas que me están mirando, quiero que me ayude con útiles para ir al colegio. ¿Tú en qué curso estás? Cuarto de secundaria. Cuarto de secundaria. ¿Este año entras a cuarto de secundaria? Sí. Mira, aquí tenemos de diferentes edades. ¿Cuáles son las edades de sus hijos, don Grover? Ella es la mayor, tiene 17 años. ¿17 años, sí, ella? Sí. Y el segundo, él, tiene 15. ¿Tiene 15 años? Sí. ¿Ella cuántos años tiene? Él tiene 6 años y medio, casi 7 va a tener. Casi 7 años. Sí. Por favor, tome atención a las edades. ¿El pequeñito? Él tiene 10 años. 10 años. ¿Tú cuántos años tienes, corazón? 13 años. ¿Y la nena? Tiene 8 años. 8 años. Sí. Vamos a necesitar que usted, por favor, les brinde toda la colaboración. Son 6 hijos, 2 de ellos tienen discapacidad, el papá trabaja como mototaxista. Yo quiero hacer un llamado, por favor, para que se le pueda realizar el estudio de discapacidad una vez más a las autoridades correspondientes a estos dos niños, porque es probable que ellos puedan acceder a un bono y así por lo menos un poco ayudar dentro de los gastos del hogar. Este bono de discapacidad que evidentemente se presenta y que tiene ciertos requisitos que, como digo una vez más, las autoridades tienen que verificar. Don Grover, yo quiero pedirle que usted se dirija a toda la gente que nos sintoniza en diferentes partes del país para solicitar la ayuda necesaria. Sí, pido toda la ayuda a la población de La Paz, porque siempre escuchamos el canal Bolivisión a veces y siempre buena gente son de La Paz y pedimos su ayuda. Y no tenemos dónde vivir ahorita ni en Montero, no tenemos casa. Teníamos casa, pero como mis hijos ya han enfermado y la urbanización no se ha revertido, ¿no? Y quedamos en la calle. Y hoy estamos viviendo en una casa, un lote baldío y tenemos una casita de calamín, ¿no? Sí. Eso sí, no tenemos dónde vivir. Dios mío, qué complicada situación. Hay muchos momentos en los que ustedes ven que son las mamás las que se quedan generalmente con los niños. Pero en esta oportunidad sucede lo contrario. Ustedes ven a una mamá que hace 4 años se fue, los dejó abandonados y es un papá que se ha puesto pero la mano al corazón en todo el sentido de la palabra y que está brindándoles a sus hijos todo lo que puede dentro de sus posibilidades. Luchó por ellos día y noche, trabajando de manera tesonera, imagínense. Confiamos y creemos en que no solamente La Paz, sino los 9 departamentos, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija, Sucre, Benipando, Santa Cruz de la Sierra, Montero, el lugar de donde viene acá el señor, nos van a escuchar. Porque sabe que nosotros tenemos mucha fe en Dios y cada una de las campañas que le presentamos, y cuando tenemos la respuesta satisfactoria, para nosotros sabe que es un aliento tan grande para poder seguir adelante. Y como siempre lo decimos, nosotros queremos cambiar la vida de esta familia, queremos transformarle el futuro. Ahí tienen los niños, ahí tienen las niñas que necesitan realmente de todos, útiles escolares, recursos económicos. De pronto le podemos ayudar a que consiga un trabajo a don Grover.
Quiero pedirles, por favor, absolutamente a todos, que dentro de la Brigada al Día nos ayuden, nos colaboren. Ustedes saben la cantidad de casos que nosotros les presentamos y que cada uno de ellos quieren tener un resultado agradable, un resultado satisfactorio. Y como siempre, bueno, escuche, queremos dar un anuncio importante. Escuche cómo llega la ayuda tan rápido, porque gracias a los corazones solidarios acaba de contactarse con nosotros la Lotería Nacional a cargo de Rocío Pimentel, quien es la directora justamente de esta entidad. Se van a hacer cargo de este caso. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias a la Lotería que se ha contactado con nosotros, como siempre, colaborándonos. Don Grover, ¿sabe qué? Dios escucha. Sí. Y esto lo que ha sucedido ha sido porque realmente Dios ha estado ahí, en medio de todo. Don Grover, definitivamente nos sentimos muy emocionados. Y si usted está en casa y si tiene zapatitos, tiene ropa, tiene leche, tiene un poco de dinero que quiera colaborar para Don Grover y para sus hijos, por favor, adelante, no deje de hacerlo. Ahí tiene, aparece a pie de pantalla. Ese es el teléfono de Don Grover, al cual usted se puede contactar. Qué lindo es ver un papá que se esfuerza. Qué lindo es ver un papá que lucha por sus hijos, que realmente quiere salir adelante. Gracias a la Lotería. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Y una vez más, estamos cambiando vidas, construyendo futuro. Nosotros nos alistamos rumbo al gran poder y hoy está con nosotros la fraternidad Verdaderos Rebeldes del Gran Poder. Nos acompaña el señor Félix Aquise Vargas y la señora Nieves Larico de Aquise e hijos, ¿no? También, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Ya estamos listos, aquí está la invitación, a ver qué es lo que se viene. La recepción social, compadrito. Este domingo 22 es la recepción social, compadrito. Y quiero estar invitando a todos los bloques antiguos, los nuevos. Y estarán bien recibidos con brazos abiertos a todos mis fraternos, compadres. ¿Cuál es la particularidad, por ejemplo, de este año a la del año pasado? ¿Qué hay de novedoso? ¿Qué tenemos? Hay muchas novedades. Fiesta, alegría. Fiesta, alegría. O sea, hay novedades. Bueno, vamos a hablar con el señor Félix. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, compañero. Para todos los corazones unidos. De esa manera es donde preparamos para el día domingo 22 con grupos nacionales. ¿Qué grupo vamos a tener ahí por encimita? A ver. Va a estar Témpanos, Expreso, Los Signos, Coris, después... Va a estar de todo. Sí. A ver, ¿qué más? A ver, ella quiere decir más. ¿Qué más grupo va a estar? Los signos, después los Chascas. Bueno, quiero que vean, por favor, cómo es la invitación aquí. Se van a hacer un primer plano. Aquí. Esta es la portada. Y ahí está. Modelos de primera. ¿Qué tal ustedes? ¿Se pueden enfocar, por favor? Muy bien. A ver, estamos aquí ya preparados. Vamos a hablar con alguno de ellos. Hijos, estamos con el hijo de contrabando. ¿Cómo está, papá? ¿Bien? Nada, todo bien, pues. ¿Ya está todo listo, ya preparado? Sí, todo. A ver, haga la invitación. Bueno, primeramente, muy buenos días. Quiero hacer la invitación a todos los fraternos de la Monada Verdaderos de Vildes que vengan, pues, que nos acompañen a la velada el día viernes a partir de las 6. Eso, que no se preocupen que él paga todo. Yeah. Eso está bien. No, ¿sí? No soy de contrabando. Bueno, ¿qué le parece si se vamos un poquitito de una brebocas de lo que va a ser este domingo? ¿Les parece? Música, maestro. Y dice... Elegante de morenos en el gran poder, orgulloso de ser rebelde, velando mi linda morenada. Somos la amenaza elegante de morenos
en el gran poder. Orgulloso de ser rebelde, bailando mi linda morena da. Nada de mis amores rebeldes toda la vida. Esta es la morenada de mis amores rebeldes toda la vida. Digan lo que digan los habladores, rebeldes todos con tradición. Digan lo que digan los habladores, rebeldes todos con tradición. La amenaza elegante de Morelos en el gran poder. Orgulloso de ser rebelde, bailando mi linda morena da. Somos la amenaza elegante de Morelos y el gran poder. Orgulloso de ser rebelde, bailando mi linda morena da. Con cariño para nuestros compadres, pasantes, gestión 2017, Félix Aquise y Nieves y Codiaquise. Corazones unidos con fe y devoción. Al tantito del gran poder. Pasito Moreno. Somos la amenaza en gran poder. Verdadero rebelde. Nada de mis amores rebeldes toda la vida. Esta es la morenada de mis amores rebeldes toda la vida. Digan lo que digan los habladores, rebeldes todos con tradición. Digan lo que digan los habladores, rebeldes todos con tradición. La amenaza elegante de Morelos en el gran poder. Orgulloso de ser rebelde, bailando mi linda morena da. Somos la amenaza elegante de Morelos en el gran poder. Orgulloso de ser rebelde, bailando mi linda morena da. Rebelde, ser en toda la ciudad. Es el cariño y el sentimiento de Max Poma, de Teresa de Poma. Y por supuesto, Runa Marca. Juan Pablo, por favor. Muy bien. Queremos agradecer a la morena que nos ha estado acompañando. Realmente nosotros contentos y felices porque ya nos estamos aproximando a gran poder. Así, la cuenta regresiva ha comenzado. Pero Héctor, tenemos novedades importantes y estamos a pocos días del inicio de las clases y algunas unidades educativas están siendo refaccionadas. Exacto. El municipio justamente está comenzando ya a refaccionar los pupitres, absolutamente todo lo que conlleva la infraestructura como tal. Estamos con Daniel Gustavo Cartagena, él es del departamento de insumos y justamente equipamiento de la Dirección de Educación de la Municipalidad. Daniel, ¿cómo está? Héctor Uriarte y Juan Pablo Mamani les saludan. Por favor, explíquenos un poco en qué consiste todo esto. Muy buenos días. Bueno, aquí para explicarles un poco el trabajo que viene realizando el gobierno municipal en relación a la dotación de mobiliario y reparación de mobiliario para dotar a las unidades educativas justamente en los primeros días de clases, ¿no? Estamos en el área de metal mecánica, donde se realiza el armado de las estructuras de los mobiliarios, ¿no? Como pueden ver, el gobierno municipal más o menos viene entregando una cantidad de 3.000 mobiliarios durante la gestión 2016, producidos y refaccionados en la maestranza de la Dirección de Educación. El mobiliario que vamos a entregar en los primeros días de clase llega a una cantidad de 7.250 mobiliarios repartidos en más o menos 175 unidades educativas. Les vamos a pasar a mostrarles la parte de carpintería, donde se realizan los trabajos en madera para complementar la estructura metálica de los
de los mobiliarios, ¿no? En esta parte se realiza el trabajo de los lijados, bueno, el trabajo en madera prácticamente, y el armado ya en sí de los mobiliarios para poder entregar a las unidades educativas, ¿no? Como pueden ver al fondo, uh-huh, ya el mobiliario está acumulado para poder dotar a las unidades educativas. Estamos ya en pleno proceso de dotación, estamos enviando los mobiliarios todos estos días para poder llegar a los primeros días de clases y que las unidades educativas cuenten con este mobiliario ya en sus infraestructuras. Perfecto. Podemos pasar a la última parte, que uh-huh, es la parte de refacción. Dentro de la maestranza también se realiza el reciclaje de piezas y la refacción del mobiliario. Más o menos reciclamos 16.000 piezas de mobiliario desecho que llega a la maestranza y lo volvemos a retornar a las unidades educativas ya como mobiliario, ¿no? Esta es la parte de reciclaje y de armado de mobiliario. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Se está entonces viendo el equipamiento que se va a refaccionar para las diferentes unidades educativas. Nos decía Daniel, 175 unidades educativas van a ser beneficiadas con este nuevo material, en todo caso, equipamiento que se está llevando adelante. Queremos agradecer mucho a la municipalidad por este contacto, por tener la gentileza con nosotros y explicarnos cuál es el equipamiento, además de la refacción que se está llevando adelante en diferentes unidades educativas del municipio paseño. Pero Juan Pablo, yo quiero pedirte que me acompañes por este lado, por favor. ¿Cómo está mi fraternidad? ¿Cómo está la fraternidad? Héctor. Sí, Juan Pablo. Héctor, me dicen que tenemos una sorpresa con la fraternidad. ¿Es verdad, señor? El micrófono, por favor. El micrófono. Ahí está. Queremos dejarles después de ese símbolo de los rebeldes. Muchas gracias. Muy bien, qué linda la matraca de los rebeldes. Aquí me dicen hígado y todo lo demás. ¡Listo, los verdaderos rebeldes! Gestión Mi Comandante 2016. Es una mamadera. Es una mamadera, ¿no, Héctor? ¿Por qué una mamadera? No lo quieren decir. No lo quieren decir. Golosa. ¿Por qué la mamadera? Bueno, es una historia, ¿no? Es una historia de los rebeldes. Que la gestión que se ha inaugurado en 1970. En 1970 las demás fraternidades no creían que un grupo de jóvenes podía armar una fraternidad. Entonces, para compensar esto, este grupo de jóvenes ha decidido poner una mamadera. Muy bien. Nos decían que jóvenes, que vayan a tomar su mamadera, ¿no? Entonces, para compensar esto, ya tenemos la mamadera. Ah, perfecto. Interesante. La mamadera. Me gusta, Héctor, mucho la mamadera. Atentos, me gusta mucho tu perfume. Está muy rico. Atentos, Héctor. Quiero convocar en este momento a todas las fraternidades del Gran Poder que puedan venir a la revista Al Día y traer sus matracas para que nosotros podamos mostrar. Cada día las vamos a estar mostrando y, por supuesto, vamos a disfrutar bailando de la espectacular morenada. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Nos vamos bailando entonces. Vámonos bailando, señoras, a una pausa. Y enseguida estamos de regreso acá en Al Día con los verdaderos rebeldes. Muchísimas gracias. Para nosotros. Para nuestros compadres pasantes. ¡Listo! ¡Listo! Gracias, mi corazón. Ahora sí, a ver, ¿qué vamos a preparar hoy? Hoy vamos a preparar flautitas de pollo ahumadas. ¿Ya? Quiero que tomen atención todos, porque vamos a ahumar de forma casera nuestro preparado para aquellos amantes del ahumado como yo. ¿Ok? Entonces, señores, ya tenemos la carta para los televidentes, chicos. A ver, señor director, los ingredientes. Flautas de pollo ahumadas, 12 tortillas, lo que usted necesita, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 pechugas de pollo, 1 cucharilla de comino, 1 diente de ajo, media cucharadita de paprika, pimienta y sal. Además de orégano, una cebolla blanca picada, maíz amarillo, 2 dientes de ajo picados, un jalapeño picado, 1 taza de salsa de tomate. Para la salsa guacamole, 2 faltas, 3 media taza de cilantro,
limón, una taza y media de tomate picado y para decorar una media lata de crema agria y cebollín. Perfecto, y esto es todo lo que vamos a necesitar, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer todos estos ahumados? Bueno, ¿cuál es la idea de hacer todos los ahumados? A ver. Para que saquen fotos con tu... Sí, enseguida van a sacar fotos. Todas las personas, ok, ya estamos listos. Vamos adelante ahora, ¿ok? Comenzaremos, señores. Primero, vamos a poner la cebolla con un poquito de aceite al sartén para que comience a cocer, ¿ok? La cebollita. Y el ajo, no se olviden, ¿ya? Pero quienes, de hecho, les tengo que enseñar a ahumar. ¿Cómo vamos a ahumar, señores? Porque esto es muy importante. A mí me encanta el ahumado, no saben cómo me muero por el ahumado. ¿Ok? Una olla, papel de aluminio. ¿Fácil hasta ahí? Fácil. Vamos a ponerle unos huequitos. Varios huequitos al papel de aluminio. ¿Ok? Varios huequitos al papel de aluminio. Y en el interior del... del aullito, del sartén, le vamos a introducir algunos palitos. En este caso, estos palitos, ¿ok? Miren, palitos ahí adentro. ¿Para qué es esto? Para que comience a quemarse el palito y comience a salir el ahumado, ¿no ve? Esa es la idea. ¿Está bonito? ¿Está ahí? Fácil. Está fácil, ¿no? Hasta ahí. Fácil, fácil. Ok, metemos los palitos. ¿Para qué son los palitos? Para que se provoque el quemado. Para que se provoque el ahumado. Entonces vamos a introducir... en la parte de arriba, nuestros jalapeños, nuestro pollito, también nuestros choclitos amarillos, ¿ok? Nuestros choclitos amarillos. ¿Vieron esto bien? Perfecto. Posteriormente vamos a tapar esa parte y vamos a esperar así un ratito más porque el ahumado se vuelve muy agresivo. Hasta ahí. Mientras tanto, la cebolla tiene que retostarse bien con el ajito. Excelente. Ahí estamos. No nos olvidemos una cucharilla de comino. Salsa de tomate. Excelente. ¿Hasta ahí fácil? Hasta ahí fácil. Me encanta poner este condimento que es paprika. Si es que no encuentran paprika y quieren tener ese sabor más o menos igual, tenemos que utilizar ají. Colorado sin picante. Aquí colorado sin picante es parecido, ¿no? Y esto comenzamos. Uy, aquí está ya terriblemente el sabor al humo. Está... a ver, vamos a ver. Ahí está, no, ahumándose. Perfecto. Después de que pase más o menos unos 2 minutos del ahumado, ya tiene un sabor agresivo, ¿ya? Si te gusta más agresivo, 5 minutos. Pero no puede pasar más de 5 minutos porque si no cambia el sabor y el ahumado es diferente, ¿ok? Muy bien. En este caso le quitamos. ¿Sientes? Siento. Está bueno, ¿no? Sí, por Dios. Esto a nuestro preparadito. ¿Fácil hasta ahí? Fácil hasta ahí. Pero fácil, está. Esta olla no lo vamos a necesitar ya, ¿no? Ya no. Quiero bajar esto. Ok. Esto ahorita se nos va para allá. Excelente. Y comenzamos a cocinar nuestros pollitos. Nuestros pollitos. Quiero mandar un saludo para la gente de Tarija, porque te cuento que desde mañana en Tarija va a estar presente la institución Gato Chef, ya dando clases para niños. Para los niños, tortas, ¿no? Y eso. Hoy vas a estar con los cupcakes, ¿no? Hoy día cupcakes. Vamos a estar con los... no, mañana, a partir mañana de mañana. Con los niños van a aprender a hacer cupcakes. Galletas. No, y es que aprovechar, porque dentro de las vacaciones... Claro. Es el único, la última semana en Tarija. Muy bien. Ya estamos. Ya está. Ahí listo esto. No, un poquitito más, un poquitito más. No, claro. Estamos pues, casi casi entonces. Estamos casi casi, ¿no? Pimientita, no nos olvidemos. Pimienta. La sal y pimienta siempre es a gusto. Incluso dentro de las recetas no les digo nunca la cantidad de sal, porque eso es muy subjetivo. Exacto. Hay personas que ya exageran con el sal, ¿no? Y hay personas que no comen con sal. Sí, es verdad. Esto ya está listo. ¿Qué vamos a hacer, ok? Vamos a terminar de hacer nuestro... excelente. Pondrá nuestro rellenito dentro del taco. Y ya la gente nos está empezando a comentar qué platos quieres que hagas, a ver, ¿qué platitos están comentando?
papas a la huacaina, filet miñón. Qué rico, ya hicimos filet miñón acá. Sí, ¿qué más? Ranga. Qué rico. Mondongo. Una torta tres colores. Torta tres colores, qué lindo. Imagínate. Buñuelitos. Qué deli. Platos vegetarianos. Ya, platos vegetarianos, qué bien. Sí, otro día podemos hacer aquí la carne de gluten, sí, todo excelentísimo. Rígido, ¿no? Excelentísimo. Ya, hacemos estás, rollitos, ¿ok? Ya. Estás forrándolos, ¿no? Sí, los estoy okay. forrando los. Y vamos a asegurarnos con los mondadientes. Con los mondadientes. Esto es para, por seguridad nomás. Ya. Excelente. Me han pedido por ahí que haga feijoada. ¿Te gusta la feijoada? Me encanta. El wow. poroto negro me fascina. Es pues feijoada, ¿no? Aquí está un taquito. Aquí vamos a introducir para el otro taquito. Ajá. Ponemos el mondadiente. Simplemente para asegurarnos que no se salga. Que no se salga, ¿no? Sí. En este caso estamos haciendo con tortillas de trigo. Pero a mí me gusta más con tortillas de maíz. De pero... maíz. Bueno, pues esta vez por ti es tortillas de trigo. Fantástico. Excelente. ¿Está ahí? Fácil. Fácil, fácil, gatito. Fácil. Fácil. Y ahora los metemos a calentar el aceite. Hay que freírlos. Hirviendo. Este procedimiento es bastante rápido. Bastante rápido. Es rápido, ¿no? Súper rápido. ¿Cuánto tiempo más o menos? Segundos o más. Uy. Porque la tortilla tiene que cocer y ya está. Excelente. Vamos a ir comenzando a poner nuestras flautitas. Volvemos a meter este. Fantástico. ¿Te parece si nos vamos a una pausa? Perfecto, pues ¿sí? A una pausa comercial. Y mientras seguimos. Excelente. Ok, pausa, llega el día. Estamos haciendo... ¿Qué estamos haciendo? Flautitas. Flautitas de pollo. No se lo puede perder. Esto estará delicioso. Pausa, ya volvemos. Gran Matador está junto a nosotros para ponerle más música a usted que nos sintoniza desde diferentes partes en el país. Chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. ¿Todo bien? Bueno, sí, amaneciendo. Gracias por la invitación y pues con muchas pilas para este carnaval que ya está a la vuelta de la esquina. Oye, ¿listos para vivir el carnaval y vivirlo bien? Preparadísimos, sí, viniendo a promocionar pues el evento para el 24 y 25 de febrero. Vamos a estar en el Hotel Torino junto a nuestros grandes hermanos de Iruicho. Perfecto, chicos. 24 y 25, Hotel Torino, ¿verdad? Sí, 24 okay. y 25. Vamos, cuéntenos por favor un poco la canción que nos van a interpretar hoy. Bueno, vamos a estar con la canción que se oye de fondo, Baila Sola. Es muy bueno. Para todas esas chicas que no necesitan de nadie, de ningún hombre para pasarla súper bien. Eso, muy bien. Dígalo. Vamos con la música, vamos. Señor director. Gran Matador, acá en el día. Te veo bailando sola, me miras y no me dices nada. Tu cuerpo se empieza a calentar, te gusta, te gusta. Y lo cumbiero con las palmas arriba, quiero ver haciendo así, como yo, yo. Te veo bailando sola, me miras y no me dices nada. Tu cuerpo se empieza a calentar, te gusta, te gusta. Después se me comienza a acercar y tú me empiezas a coquetear. Es algo que no puedes evitar. Ven ya, entrégate ya. Haciendo palma, porque llegó al sonido del tambor el
matador, pero con clase, papá. Te veo bailando sola, me miras y no me dices nada. Tu cuerpo se empieza a calentar, te gusta, te gusta. Después se me comienza a acercar y tú me empiezas a coquetear. Es algo que no puedes evitar, ven ya, entrégate ya. Ya tenemos las flautitas, ¿no? El guacamole, ¿cómo se prepara? Juntamos la palta, el cilantro, el tomate, con limón, salsita y estamos, ¿no? Esto va a ir aquí encima. Ahí estamos. Aquí encimita de nuestros flautitas. Qué rico, por Dios. Y este es, pues... Yo, una fiel amante de la comida mexicana, no puedo creer que sea más rica, preparado. Excelentísimo. No nos olvidemos también... La crema agria. Crema agria. Oh. Necesito con crema agria, un adornito el plato. ¿Ya? No. Choclitos amarillos, me encanta. Sí, a mí también. Póngale, me encanta todo, póngale todo lo que usted quiera. Y ya estamos. ¿No? ¿Listo? Y para adornar, unos cebollines verdes. Me reencanta igual, ¿no? Aquí estamos, esto se va para otro lado. Y ya tenemos nuestras flautitas ahumadas de pollo. ¿Te gusta? Me encanta. Wow, buena ahora sí presentación, está, ¿no? Por Dios. Y un rojito más para los costaditos, para darle colorcito a nuestro platito. Sí. Ya estamos. Ahí estamos. Wow. Así de sencillo, así de simple. Así de sencillo y así de simple. Así de sencillo, tengo que sacar la fotito para las redes sociales. Como siempre, atrás. Usted su fotito, ¿no? Sí, porque impactable la fotito. Ya lo saben que a través, de Al Día Bolivisión usted puede encontrar las diferentes recetas que realiza nuestro gato chef, así que no se pierda, no se pierda ese plato, un tenedor por ahí. Por aquí tenemos. Se ve delicioso gato, pero vos deberías sacar la foto que Fabiola levante así la bandeja. Pero por supuesto, ya, Fabi, por favor, levante. Fabi, modelo. Claro, levante, Fabiola es su modelo. Ahorita voy a hacer una rubiera, feliz. A ver. Cuidado, no, no está aquí. Ahí estamos. Ay, todos para la foto del gato chef. Yo también quiero una selfie, ¿les parece? Pero saca la foto. Pero saca la foto. Ya saca la foto. Ok. Bueno, la hora decisiva. La hora decisiva. De ese lado. Más rico. Ay, Dios mío. A ver. A ver, ¿cómo está Fabián? Aprobé. ¿Bien? Está bien, silencio, lo dice todo. Fabiola lo dice todo con su rostro, con su expresión. Que esto quedó delicioso. Bueno, pues. Gato, esto está genial. Y bueno, gracias a toda la gente que nos ha escrito en las redes sociales. Yo me voy a quedar después del programa a revisar cada uno de sus mensajes para ver qué cosa vamos a preparar, qué cocina vamos a hacer. Bueno, pues eso es la sugerencia que ustedes me dan y que sinceramente sí, vamos a preparar lo que la gente nos pida. Esa es la actitud, porque lo dijo el gato. La cocina no es una obligación, sino una diversión. Una diversión. Eso tiene que ser la cocina, una pasión. Eso es. Que la cocina tiene que unir, ¿no? Desde el productor, desde el comercializador, desde el vendedor, desde el comprador y desde el que come. Eso es la gastronomía que une todos los sistemas que tenemos. Ese es el propósito de todo. ¿Ok? Ok. Estás medio peligroso con esto.
Muy bien, a ver, yo quiero probar. Pruebe. A ver. Nos despedimos. Bueno, nos despedimos. Gracias, Bolivia. Hasta mañana. Nos vemos en el año. Dime, por favor, dime la verdad. ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Y si a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes.